Oye, sal ahí, ahí no te metes. No, es sucio. Oye, ¿qué haces? Sal, sal. ¿Qué te da? No podemos. No.
escucha? ¿Aló, aló? ¿Aló, me escucha? Confírmeme, confírmeme el audio. ¿Se escuchan, chicos? Sí, profe. Sí, te escucho, profe. Ya, más bien, hubieron buenas problemas. Noches, sí, ¿qué tal, chicos? Hubieron problemas técnicos. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están, chicos? Buenas noches. Buenas noches a todos, buenas noches. ¿No? Más bien, indicar el por qué, ¿no? Siempre buenas noches, profe. Por una cuestión de respeto. Buenas noches. Se merece usted saber por qué hubieron problemas técnicos que impidieron que se pueda iniciar las clases a la hora que siempre iniciamos, 8:00 p.m. Así que espero la comprensión. Y bueno, y también una noticia desafortunada para los profesores de Achahuasi. Yo sé que de repente ustedes no lo conocieron, o de repente algunos sí, ¿no? Acaba de fallecer un colega nuestro. Por favor, ¿podrían...? A ver, ¿quién está hablando ahí? Espera. Voy. Lina y Melina, ¿podrían apagar sus audios, por favor? Muchas gracias. Profe, gracias. Buenas noches. Buenas noches, Ángel, ¿cómo está? Entonces, ¿no? Informarles sobre el fallecimiento de un gran colega, un gran amigo, el profesor Fran Evangelista, que lamentablemente luchó por su vida, pero lamentablemente esta enfermedad, esta pandemia se lo llevó a nuestro amigo, ¿no? A muy temprana edad, una persona joven deja un hijito, ¿no? Huérfano. Un gran profesor, sobre todo una gran persona, ¿no? Entonces es muy triste, acabo de enterar hace menos de una hora y la verdad que ha impactado, ¿no? Ha impactado porque es una persona muy cercana a mí, un gran amigo. Entonces, por ahí algunos, ¿no? El profe Atkin me decían, ¿no? Entonces, también eso de repente generó que los colegas, los profesores, se encuentren un poco también, ¿no?, desencajados y espero también su comprensión, ¿no, chicos? Sin embargo, iba a haber una posibilidad de suspender las clases, sin embargo, él hubiese querido que siempre prosigamos, ¿no? La función debe continuar, siempre decía él. Y bueno, vamos a dedicarle la clase de día a él. Y el dolor, pues, que nos acompaña a todos. Bien, chicos, vamos entonces. Justamente les envié al grupo de modalidades. Les envié Se me llama Fran Evangelista, sí. Fran Evangelista. Fran. No, Lenin. No, yo lo... Fran Evangelista. Les he enviado al grupo de WhatsApp un examen que un compañero vino a buena manera, ¿no? O sea, para resolverlo. Si tienen examen de modalidades anteriores, ¿no?, lo podemos hacer, no hay problema. Entonces, en ese momento voy a presentar el examen y vamos a ir analizándolo, ¿ya? ¿Correcto, chicos? A ver, déjenme un ratito. Vamos acá. Quiero descargarlo. Pueden ir revisándolo, por favor, desde su WhatsApp. Pueden ir revisando el examen para que de esa manera usted vaya. Vamos analizando aquí está. Vamos a ir descargándolo. Vayan revisando mientras voy descargando. Listo, falta este acá. Ya, hecho. Voy a abrir ya. Voy a compartir. Cargas. Acá está el número 18. Este fue el primero, ¿no? Thank you.
Ya, a ver. Bien, voy a presentar. La primera hoja es esta. Una foto. A ver, chicos. Pueden verlo, ¿no? Voy a tratar de ampliar un poquito más. Sí, lo podemos ver. Ya, vamos, voy a tratar de ampliar un poco más, ¿ya? Para... Buenas noches, profesor. Buenos días, buenas noches. ¿Cómo está, muchachos? Sí. Se ve. Ya, voy a dejarlo. Ya. Voy a ampliarlo. Ya, ahora sí. Ahora sí lo voy a mostrar porque no podía. Ya, bien. Miren lo que se presentó en un examen de modalidades con 20 ejercicios. Está. Términos excluidos, ¿ves? En este caso son términos excluidos lógicos, si te das cuenta, ¿no? Términos excluidos lógicos. Y el contexto, obviamente en ese examen estamos en el contexto de coronavirus y la mayoría de ejercicios, por no decir casi todos, tienen con respecto a ese tema. Así que no nos sorprenda que este 7 de marzo, ¿ya? Que este 7 de marzo, el examen tenga que ver con todo lo que es el coronavirus y con las elecciones, recuerda, las elecciones, ¿ah? Va a tener que ver mucho con las elecciones, así que estate un poco, ¿no?, pendiente, informándote sobre las elecciones y el coronavirus, que te pueden venir preguntas de esa naturaleza. Mira, la premisa que decía, virus, ¿ya? Virus, ¿correcto? Ahora, fíjate en las 5 alternativas. Claro, está marcado el examen, pero no implica necesariamente que he acertado la respuesta. Puede ser que sí, puede ser que no, ¿ya? Pero más allá de eso, es para conocer la forma y el fondo a que nos enfrentamos. ¿Está bien? Ahora, ¿qué entiendes por un virus, no? Ah, profe, un virus es un microorganismo, profesor. Un microorganismo. Ya es suficiente por lo menos saber que un virus es un microorganismo. ¿Bien? Que tiene material genético, etcétera, etcétera. ¿Qué causa esas enfermedades? También, ya. A ver. ¿Qué dices? ¿Cuál eliminarías? Átomo, profe. Átomo. Ya, muy bien. ¿Por qué eliminarías átomo? Porque átomo, como se concibe en la química, profe. O sea, es un átomo. Todos los microscopios que nos rodean, o sea, en la química. ¿Sí? Muy bien. Es una bacteria. Muy bien. Entonces, como te dije, lo que pasa, profe. Dime, ¿la relación es? Son cogenéricos y el átomo es muy pequeño. Claro, muy bien. Como tú dices, hay buenas ideas las que han concertado ustedes. Una de las primeras me parece tal joven, que dice, profesor, básicamente todo esto dentro del mundo de la genética, de la biología, ¿no? Muy bien, mientras que el átomo es la mínima unidad de la materia, ya entra dentro de un campo de la materia en la química, como dice, muy bien. Y como también dice su compañera, son cogenéricos, ¿no? Y tiene que ver, pues, con la vida microscópica, podríamos decir, con la vida microscópica, ¿no? Muy bien. Entonces, excelente. La respuesta acá era átomo. ¿Ves? Átomo. No tengo para marcar. A ver, creo que sí tengo para editar. Acá, dibujar, agregar, editar. Acá puede ser agregar un toque artístico. Ahí está, acá está. Sí. Ajá, acá está. ¿No? Entonces, ahí está. Demasiado. Entonces, átomo sería, ¿no, chicos? Átomo. Ahí está. Mira, fíjate en el ejercicio 2. Quiero que te fijes en el ejercicio 2. Dice enfermedad, ¿no? Vacuna, médico, epidemia, infección y lesión. Ahora, ahí han marcado epidemia, pero no creo, ¿no? ¿Qué dices tú? Lesión. Médico. Lesión. Muy bien. Lo que pasa es que una lesión no es una enfermedad. Si tú, por ejemplo, te fracturas el pie o te fracturas algún miembro, una lesión no es una enfermedad, ¿sí o no? Pero date cuenta que acá hay una relación que se denomina relación múltiple. O sea, se entiende que la vacuna, ¿cómo se define, a ver, con tus propias palabras, una vacuna? Es una sustancia para evitar o paliar una enfermedad, por ejemplo. Muy bien. El médico. Bueno, el médico es un profesional de la salud cuyo fin es prevenir y también combatir, ¿qué? Combatir las enfermedades, ¿ves?
Epidemia. ¿La epidemia tiene o no tiene que ver con la enfermedad? Claro, ¿no? La epidemia es una enfermedad que ataca a una localidad, por ejemplo. La epidemia del cólera, ¿no? Alguna vez. Infección. ¿Tiene o no tiene que ver con la enfermedad? Tiene que ver con la enfermedad, ¿sí o no? Ya que una infección puede ser un detonante para la generación, o un síntoma, la infección es un síntoma de una enfermedad, ¿sí o no? Muy bien, ¿te has dado cuenta? No. En cambio, lesión no se vincula con el... Interferencia, profe. Está que hace embuya, profe. Interferencia, está que hace embuya. 36. Berta, ¿puedes apagar tu audio? Gracias, Berta. A ver, muy bien. Entonces, lesión. Ahora mira, conectores lógicos. Facilito, mira. La enfermedad apareció en China. La D, correcto, profe. Muy bien. Entonces, tú dices, no, profe, la enfermedad apareció en China. ¿Tiene que haber una preposición que indique el lugar o no? ¿Quién indica el lugar? El en, preposición que indica el lugar. Ahora, luego sí, el conector consecutivo. Luego se dispersó. Luego se dispersó. Y el por, te indica, ¿no? Medio, ¿no? Por el mundo, ahí está, ¿ves? La de edad. No había problema, ¿no? Profesor. Sí. ¿Te escucho? Una cosa. ¿Y qué pasaría si pongo yo ahí, cómo se llama, por China? La enfermedad apareció por China. Ya. Lo que pasa es que al decir por China, la preposición por no indica lugar con exactitud. O sea, ahí tú debes colocar una preposición que te indica lugar. ¿Ya? Que te indica lugar. Y la preposición que indica lugar es China. Al decir, la enfermedad apareció por China, date cuenta que decir por China, como que no hay una exactitud, ¿sí o no? No hay exactitud. Es como decir algo vago, ¿no? Como decir por ahí, ¿no? Entonces, en cambio, el len te precisa el lugar, en China. Ya te entendí, ¿entiendes, bro, o no? Hay una diferencia. Es como decir por Perú y otra cosa es en Perú. ¿Hay diferencia o no? Mientras sí, que tú al utilizar por es como algo vago, impreciso, incierto, en cambio el len sí te afirma el lugar, ¿ya? Muy bien. Muchas gracias, profesor. No hay problema. Mira, fíjate en la 4. De acá vamos a aprovechar para hacerte mención de un conector. Mira, Siegfried no es persistente. Mira, no es persistente. ¿La de? Y mira, y acá dice sí, Felipe. O sea, hay una oposición entre el no y el sí. Hay una oposición. Y el conector que indica oposición es el pero, recuerda, ¿no? El pero, el más sin tilde, ¿no? La de, más sin tilde. Excelente. Ahora, profe, acá es la el de. Empero, ¿no? El empero. Muy bien. Entonces, acuérdate, apunta ahí. El empero es igual a quién? Pero. Al pero, ¿ya? Es equivalente al pero. Recuerda. Al pero. ¿Sí? Muy bien. ¿Correcto? El empero es equivalente. Siegfried no es persistente. Empero, sí, Felipe. ¿Ves? Es como decir, en cambio, sí, Felipe. ¿Ves? Ahora, mira este refrán. Hay gustos que parecen palos, ¿no? Gusto, algo agradable, palos, como que el palo, ¿qué implica? Algo negativo, ¿sí o no? Algo adverso, negativo. Claro, mira, has hecho algo que te gusta, pero en el fondo ha sido algo malo, ¿no? Algo malo, ¿no? Por ejemplo, gente, no sé, te gusta, supongamos, ¿no? Te agrada, te gusta ir a bailar y no tienes dinero, ¿y qué haces? Roba para eso. Entonces, ahí vienen los palos, como se dice. A ver, ¿qué refrán se asemeja? La B de barco expresa que el hombre honrado prefiere la pobreza a remediarla por medios indignos. Pareciera, ¿no? La B, profe. Por eso estoy analizando. Contra los gustos. Ya. Mira, aconseja uno. No, la respuesta es la A acá. ¿Por qué? A ver. Contra los gustos desacertados. Irreprobable, ¿ves? Hay gustos que parecen palos, ¿ves? Que parece, o sea, hay acciones agradables que no son que son agradables para ti, pero lamentablemente son que son
negativas o malas para... Por eso te puse el ejemplo, ¿no? A ver, hay gustos que son, supongamos, quieres ir a una fiesta y no tienes plata. ¿Y qué haces? Robas, ¿ves? O sea, contra los gustos desacertados y reprobables. La A de amistad. La B, pro, no. No, la A. ¿Qué dice la B? Expresa que el hombre honrado prefiere... Lo que pasa, mira, escucha. Hombre honrado, ¿de dónde sacas hombre honrado? Entonces, la palabra gusto no implica hombre honrado, ¿no? Entonces, ahí falla. Expresa que el hombre honrado prefiere la pobreza. La pobreza, ¿dónde sale la pobreza acá? ¿En gustos? ¿Palos? No, pero palos más bien tiene que ver con qué. Con desaciertos y con actitudes reprobables, ¿sí o no? Palos tiene que ver con desaciertos y actitudes reprobables, ¿ya? La de amistad sería la 5. Sí, pero... 6. Oraciones eliminadas. Mira, el coronavirus viene afectando muchas actividades, ¿ya? Este agente patógeno afecta incluso las fiestas, ¿ya? Pero sobre todo ha creado mucho miedo. Sin duda, es una pandemia local y ya llegó a nuestro país. Ah, espérate. La 4. Acá ya está contradicción. Se va la 4. La pandemia es global. Exacto. Claro. Además, hay una contradicción, porque si fuera local y dice, y ya llegó a nuestro país, ¿qué quiere decir? ¿Qué se infiere? ¿Que viene de otro lugar o no? Si claro. Ya llegó a nuestro país, ya llegó a Perú, ¿qué se infiere? Si ya llegó a Perú, porque si no, sin duda es una pandemia local. Dice, y ya llegó a nuestro país. O sea, si ya llegó a nuestro país, no es local, pues. ¿Es global o no? Acá en la 4 está haciendo una contradicción. Término también. Muy bien, contradicción. Bien, vamos a ver la otra página. Vamos a dejar de compartir un ratito, muchachos. A ver, vamos a ver la otra parte. ¿Qué les parece el examen? No está nada difícil. No está nada difícil. Solamente es cuestión de detenerse un poco, analizar un poco. Nada más. Profesor. Sí, te escucho. ¿Puedes volver el examen, por favor? Una pasión, una captura. Ah, ya. Ya voy a dejar un ratito de compartir por acá. Ay, pero creo que va a aparecer ya sin. Va a aparecer limpiecito. Voy a colocar encimita las claves, entonces. ¿Está bien? Ya. A ver, un ratito. Ya. Lo he mandado también por si acaso a su al correo, ¿eh? A ver. Entonces, vamos con las respuestas. 1, ¿cuál era? Átomo. 2, ¿cuál era? Lesión. 3, ¿cuál era? Dado. La dedo. 4 era dado también. 5 era azote. Y 6 era azote también. ¿Ya? Muy bien, tomen la foto. Ya me dicen. ¿Ya? ¿Puedo sacarlo para poner la otra? En un momento, profesor. Ah, ya. Igual estoy mandando la foto al correo. Listo, ahora sí. Voy a dejar un ratito. Vamos a ver. Apagar el micro, por favor. Microbio. Ah, no. Ah, ya que está. La 7 nos toca, vamos a presentar. Esta me parece. Sí, esta es. A ver. Miren ahí. Un plancito de redacción. Día Internacional de la Mujer. A ver. Vamos a. Con nuestro lapicito. La C. A ver, vamos a ver, ¿ya? La C. Por historia, vamos a ver. Por historia sabemos que hace un siglo un grupo de mujeres en los Estados Unidos fueron quemadas
dentro de una fábrica por haber protestado. Voy a apagar el audio para todos, si no me plaga luz, solo entiendo el audio. Ya. Ya, por historia sabemos que hace un siglo un grupo de mujeres en los Estados Unidos fueron quemadas dentro de una fábrica por haber protestado contra los abusos del sistema laboral. Ya, vamos a ver. Ya, vamos a ver. 4, 3. Después de este repudiable acontecimiento, mira acá, mira, esto de acá. Quiero que así, cuando estén en el examen, veas esto. ¿Qué dice acá? Repu, ¿dónde está mi lápiz? ¿Dónde está mi lápiz? A ver, voy a tener que utilizar el lápiz más grueso. Ya, miren acá, miren, así tienen que trabajar en su examen para que no falle ninguna plan de redacción. Vamos acá. Ya, mira acá, ya. ¿Listo? Vamos a subrayar el hecho reprobable. Vamos a aumentar. Ya, ahora sí, se ve mejor, ¿no? Lo que pasa es que cuando lo amplío, no puedo utilizar el lápiz, pero no importa, mira. Por historia sabemos que hace un siglo un grupo de mujeres fueron quemadas. Mira, subrayen mentalmente quemadas dentro de una fábrica. ¿Está bien? Quemadas dentro de una fábrica. ¿Correcto? Ahora, 3. Después de este repudiable acontecimiento, ¿qué repudiable acontecimiento? ¿Qué repudiable acontecimiento? Que las quemaran vivas. Que las quemaran. ¿Ves cómo se va uniendo? No. 4, 3. ¿Ya? Mira. 4, 3. Ahora. Ellas intensificarían su lucha por más derechos. Su lucha por más derechos. Ya. 4, 3. De esa manera se configuraría el feminismo en la década de... ¿De qué manera? ¿Por la lucha, sí o no? O sea, esas luchas por más derechos, ¿qué va a generar? ¿Qué va a generar? ¿Qué va a crear? Va a crear, causa-efecto, el feminismo en la década del 60. ¿Está bien o no? Ya, 4-3-1. Luego, pero todavía subsisten sociedades machistas donde las mujeres sufren maltratos y causas de prejuicios irracionales. O sea, a pesar que se configuró el feminismo, a pesar de ello, todavía sigue existiendo, ¿qué? Maltratos a la mujer. Entonces, y en base a eso, ¿qué futuro las espera? ¿No? Claro, o sea, ¿qué futuro las espera si todavía, a pesar del feminismo, sigue habiendo sociedades machistas? Por eso que la 5 sería al final, ¿o no, chicos? ¿La respuesta cuál sería? Sí. Cesárea, muy bien. Sí. Exacto. Precisión léxica, ahí está. En precisión léxica, en este caso son metáforas. O sea, lo que está resaltado en negrito o en negrita, ¿ya? Es su sentido figurado. ¿Han escuchado ustedes en el lenguaje coloquial decir, oye, tranquilo, no pierdas los papeles? Y dice, tranquilo, no pierdas los papeles. O sea, perder los papeles en sentido figurado, ¿qué implica? Como que alterarte o no. Alterarte. Y esa alteración, ¿a qué te lleva? ¿Te lleva al enojo o no te lleva al enojo? Te lleva sí. Al enojo. Ahí está. A veces cuando el profesor, ¿no? Dice, el profesor dice, ya, tranquilo chicos, apaguen su audio, pero en un momento usted, profe, tranquilo, no pierda los papeles, profe, ¿no dices? Claro, o sea, ¿qué quiere decir no perder los papeles? No alterarte, no enojarte, es decir, a ver, ¿cuál será? Irriten. Irriten. Irriten, muy bien. Irriten, de irritarse, pues, de irritar, de enojar. ¿Dado o enano? Enano, enano. De irritarse. ¿Qué es irritarse? Enojarse. Molestarse. Molestarse. Muy bien. Y mira, 9. Ese dato es moneda corriente. La de algo muy barato. Conocido. Moneda corriente. Algo ya conocido. 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 La de. La D de datos. Claro, ¿qué marcaría uno a veces? Muy barato. ¿Por qué? ¿Por qué has marcado muy barato? Tú has vinculado moneda nomás, pues. Moneda a valor, ¿no? La de. ¿Sí o no? Lo has vinculado a moneda. Pero dice moneda corriente. O sea, es algo ya muy cono, muy conocido. Muy conocido. Es como que tú me digas, oye, ¿tú sabes que José no va al colegio? Ya ese dato es moneda corriente. O sea, como decir, ya se sabe, ¿no? Ya sabido, ya conocido aquello. Muy bien. Ahora. Vamos con etimología. Etimológicamente, el animal que come piedras se llama, ah, mira, entonces acá,
Tú sabes ya litófago. Que come es fago o oro. Litófago. ¿Y qué piedra qué es? ¿Lito o no? Litófago. Lito, ¿no? Profe, pero Petro también, sí, Petro también es piedra. Pero glifo, petroglifo, tú sabes que comer es o fago o boro, ¿sí o no? Claro. Ya. Entonces, si tú ya sabías que fago es comer, y por ahí no sabes que el que come frutos secos, pero por lógica, ¿sí o no? Entonces buscabas ahí alitófago, el único es alitófago, ¿sí o no? Entonces, ahí cuál sería la respuesta. Enano, ¿no? Y el que come frutos secos, ¿cómo se llama? Xerófago. Xerófago. ¿Eh? Analogías. ¿Qué causa la enfermedad? La enfermedad, creo que acá más que causa efecto es, creo que contigüidad, ¿no? O sea, luego de la enfermedad, ajá. Claro, mira, sí. Pero luego de la enfermedad, ¿qué sigue? La convalecencia, sí, el descanso, ¿no? Ahora te pregunto, ¿luego de la recuperación viene la infección? No. No. ¿No? Luego de la recuperación... ¿Llega una infección? No. ¿Luego de la cura llega el tratamiento? ¿O el tratamiento es primero y luego la cura? El tratamiento. Claro, ¿la D de dado está al revés o no? Sí. La D de dado está al revés, claro. Y la E es al revés, ¿no? Porque primero es el brote y luego es la cuarentena. La cuarentena. ¿Cuál sería entonces? Epidemia. La C. ¿La C? No. ¿Qué? O sea, toda epidemia, pandemia... No necesariamente. La C. ¿Cuál es? La A. La A. Claro. ¿Por qué? Porque luego de una recaída, ¿qué aparecen? Síntomas. Aparecen los síntomas. Igualmente, luego de una enfermedad, ¿qué sigue? La convalecencia, el descanso. ¿Ves? Ahí hay que tener cuidado, ¿eh? Hay que tener cuidado. La B de barco es incoherente, es falsa, porque... Luego de la recuperación no viene la infección. Falso. La D de dado está al revés y la E de enano está al revés. Y la C de casa no necesariamente es cierto porque muchas enfermedades solo han sido epidemias y no han logrado ser pandemias. O sea, no necesariamente es cierto esta relación. ¿Ya? Muy bien, sería la. Entonces vamos a marcarlo para que les tomen foto. Muy bien. Vamos a ver. Agregar acá, dibujar. Entonces, veamos. Ya, siete, ¿cuál era? Siete era casa. Ocho, no pierdas los papeles, no te irrites. Nueve, moneda corriente, muy conocido. Muy conocido. Diez, la E. Xerófago. Y once, la A. La E. Once, la A. Ah, ya. La diez, la S. Ya, muy bien. Voy a tomarle fotos una vez. A mandarse. Ya, un ratito voy a bajar. Ahí va la foto. Ay, caramba, se me fue, tranquilo. A ver. Bien, chicos. Ya, ahí está. Bien, vamos entonces con la siguiente separrata. Vamos a ver, vamos a presentar acá. La siguiente separrata, ¿no? Vamos a bajar. O sea, sí es verdad, hay un grado de dificultad, ¿no? Hay un grado de dificultad, como ustedes se dan cuenta, pero tampoco no es que el examen sea, pues, uff, me muero, ¿no? Superar chip, extremadamente difícil. Es sopesable, ¿ya? Entonces, fíjense acá. Justamente vamos a entrar ahora a textos y vamos a entrar también a la lectura crítica y vamos a aprovechar para aclarar algunos conceptos, ¿ya? Pero igual es sencillito. Voy a compartir. ¿Se ve, no, chicos? Se ve oscuro. Y ahora sí, profesor. Voy a tener que cortar acá para ampliarlo. Ahora. Sí se ve. No se ve, profe. Se ve medio borroso, profesor. Ah, el texto se ve borroso. Ya,
Ah, facilito. Entonces lo vamos a, voy a tener que ampliarlo nomás, caballero, y en base a la ampliación vamos a trabajar. ¿Eh? Cancelar. Ya, deje un ratito, por favor. Ya. Voy a tener que ampliarlo. Y vamos a trabajar sobre lo. Ahora sí se ve, sí o no. Más que se ve bien, ¿no? ¿Está bien o no? Sí, profesor. Ya. Vamos a seguir la lectura. Yo voy a leer y a medida que voy leyendo, te das cuenta cómo debes tú también a proceder. ¿Ya? Mira, dice. Primero, te das cuenta, los textos no son breves, los textos son más breves de lo que nosotros planteamos. ¿Ya? Dice, el ruido es un conjunto de fenómenos vibratorios aéreos que percibidos por el sistema auditivo pueden originar molestias o lesiones de oído. Entonces, ¿de qué se habla en ese primer párrafo? Me va a decir, profe, se habla del ruido. Muy bien. ¿Y qué se dice del ruido? Justamente, ¿qué es el ruido, profesor? ¿Qué es? Muy bien, ¿no? ¿Qué es el ruido? Muy bien. Las fuentes que lo generan, profe, también en esa primera nos habla, aparte de qué es el ruido, ¿ya? ¿Qué puede originar molestias o lesiones de oído, ¿no? Porque el ruido puede originar. Y justamente me parece que ya a partir de ahí se habla de las molestias que puede originar el ruido, ¿sí o no? Por ejemplo, las fuentes que lo generan son muy diversas. O sea, las fuentes que generan ¿qué? Que originan o generan molestias o lesiones de oído, ¿sí o no? Desde las obras de construcción o las fábricas industriales y locales musicales, pasando por los animales y personas, los aviones o ciertos fenómenos meteorológicos. O sea, toda esta parte, ¿de qué me habla? Las fuentes que lo generan, como está bien, tienes razón, que generan el ruido, como tú dices, ¿no? Muy bien. O sea, lo que origina el ruido, lo que origina o no. Fuentes es sinónimo de originar. Pero sin duda, el tráfico se ha convertido hoy en uno de los principales focos de ruido, hasta el punto de deteriorar la calidad de vida. Pregunto, chicos, en este segundo párrafo, ¿es verdad o no es verdad? ¿Es verdad de que se quiere hablar de qué origina el ruido, sí o no? Sí, no. ¿Verdad? Sí. ¿No? Muy bien. Eso es, ¿qué origina el ruido? Mira, ¿qué origina el ruido? Ahora, en el tercer párrafo, date cuenta, te va a hablar ya no del origen del ruido, sino de la consecuencia del ruido. Mira, está científicamente demostrado que puede ocasionar estados de estrés y reacciones fisiológicas, como cuáles, problemas vasculares, por ejemplo, problemas vasculares, acuérdate, vasculares viene de vasos, los vasos sanguíneos, vasos, y psicológicos, déficit de atención, etcétera. El ruido también puede generar cambios de conducta, dolores de cabeza, etcétera, etcétera, etcétera. Profe, en ese tercer párrafo se sigue hablando, ¿verdad? Pero ya se habla de ruidos desde las consecuencias que genera el ruido, ¿sí o no? Muy bien, profesor. Entonces, en síntesis, ¿de qué se te quiere hablar? Profesor, se me quiere hablar esencialmente de dos aspectos. ¿De qué aspecto? De, ¿no? ¿Qué origina el ruido? ¿Y cuáles son las consecuencias o los efectos del ruido? Ahí está. De esa manera tú debes proceder, preguntándole al texto constantemente, subrayando. Acá no puedo subrayar porque no me permite, pero de esa manera. Ahora sí, mira. 12. La premisa, reacciones fisiológicas, problemas vasculares, por ejemplo, hacen alusión. A ver, ¿qué me dices? ¿Le sé? El funcionamiento del corazón. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué dicen? ¿Qué más? ¿La C? La A, ver. La A, profesor, ¿por qué no dice este funcionamiento? ¿Por qué? A ver, ¿por qué la A? Más cardiovasculares. Alteración en el funcionamiento. Claro, porque lo que pasa es que... La C porque no dice problemas cardio. Claro, ¿descartaríamos la cual? ¿La C o no? Claro, porque acá dice... La C. Claro, acá dice, mira, como tú me dices, ¿no? Dolores de evento, acá, el ruido y psicológica, el ruido también puede producir cambios de conducta y reactividad, dolores de cabeza o incluso
aumento de tensión y sentimiento de indefección. Ya. Lo que pasa es que por ahí, la clave está acá. Cuando dice reacciones fisiológicas, entre paréntesis, acá también, mira, la comprensión de lectura también tiene que ver con el conocimiento de la función de los signos, ¿sí o no? Este paréntesis, ¿qué te está dando a entender? Al decir, por ejemplo, o sea, que una reacción fisiológica, por ejemplo, es problemas vasculares. Y cuando se habla de problemas vasculares, se refiere a los vasos, ¿no? A los vasos. ¿Y qué son los vasos? Ah, profe, los vasos son conductos. Muy bien. ¿Y estos conductos qué? ¿Qué transportan estos conductos? ¿Qué transportan los conductos orgánicos? ¿Qué transportan los conductos orgánicos? ¿Transportan agua o sangre? Sangre. ¿Ves? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La. La A de amistad. La A de amistad. Por eso, un problema, ¿cuál puede ser a la hora de que tú... Un problema puede ser de que tú tengas una deficiencia de cultura general. Y cuando hay deficiencia de cultura general, puede interferir también en tu comprensión como ahora. Porque estoy seguro que muchos de ustedes no saben qué es vascular. Entonces, y a veces vascular, mucho lo vincula también, claro, con el corazón, ¿no? Válvula vascular. Pero si tú, por ejemplo, ¿no? Sabes que vascular, tienes un conocimiento previo. Ah, vascular, me acuerdo que en mi curso de anatomía, de biología en el colegio, me decían que las básculas se refieren a los vasos sanguíneos que trasladan y transportan la sangre. Entonces, el sistema circulatorio, ¿no? Porque el sistema circulatorio está formado por vasos, por venas, por arterias. ¿Entienden? Entonces, he ahí también el por qué a veces puede fallar. Ese también puede ser un problema, ¿no? A pesar que está sencillito. ¿Sí o no? ¿Muy bien? A ver. Sigo. El título, ¿cuál es el título? El título es una expresión que sintetiza el contenido. La E, profe. La E. Claro, ¿sí o no? Origen y consecuencia de ruido. Ahí está, ¿ves? ¿Por qué no? Primer párrafo, origen. Segundo párrafo, consecuencias. Excelente. Se infiere, ya sabes que es una inferencia no es algo que está en el texto. A ver, vamos a ver, se infiere, mira. Que un fenómeno meteorológico, a ver, profe, pero en ninguna parte del texto dice fenómeno meteorológico, pero dice acá lo siguiente, acá sí dice, mira, en el segundo párrafo dice, los aviones o ciertos fenómenos meteorológicos, ¿qué pueden generar? Pueden ser fuentes u originar el ruido, ¿sí o no? Ahora, la pregunta es, cuando se habla de fenómeno meteorológico, son fenómenos que se suscitan a nivel de la atmósfera. Ejemplo de fenómeno meteorológico, una lluvia, ¿no? Una lluvia. Trueno. Trueno. Claro. El trueno, el rayo. Entonces, ¿cuál marcaría? Que un fenómeno puede ser, ahí al toque, chicos, no hay distractora. Trueno. Claro, cuidado con la, no vas a poner el silbato, ¿no? Claro. Muy bien, el trueno, correcto, el trueno, tú lo has dicho. Mira, texto sencillo de entender, y por ahí, la que se te dificultó un poco fue con la 12 por desconocer vasculares. Pero por eso, o sea, ahí tienes que, si desconoces, déjalo al último la 12 y vuelve después y te pones a analizar fuerte, ¿ya? Inversión hepática, no. Ya. Listo, vamos abajo. Ahora, mira acá, extrapolación. ¿Recuerdan qué es la extrapolación? Es la información hipotética, ¿sí o no? ¿Recuerdan? ¿Qué es la extrapolación? Información hipotética. ¿Ya? Mira las preguntas. ¿Cómo comienzan las preguntas? Con el sí. Eso lo expliqué, ¿te acuerdas? ¿No? Algunos no asistieron, creo. El sí, ¿ves? El sí. Cuando las preguntas empiezan con el sí, ¿qué son? Preguntas hipotéticas. ¿Ya? Mira, pero fácil de responder. Las claves en la 3 y la 14, mira, tan lento. La especie de coronavirus SARS-CoV-2 se ha originado en Wuhan, China, a finales del año pasado. ¿Bien?
Su expansión ha ocasionado no solo una crisis sanitaria, sino también económica y social que todavía son impredecibles. Hasta el momento hay más de 90.000 contagiados en diversos países del mundo. Mira, mira. Ya. Ahora, ¿de qué se habla? Profe, se habla de las consecuencias, ¿sí o no, chicos? Las consecuencias que ha generado el SARS-CoV-2. ¿Cuáles son esas consecuencias? A nivel sanitarios, económicos y social. ¿Sí o no? Muy bien, tu síntesis. Fíjate en la 15. Pregunta hipotética. Si cada persona no acata estrictamente el protocolo de prevención, entonces, ¿qué es probable? Claro. A ver, uno se pone a pensar. Ah, profe, si no se acata, no las medidas protocolares, entonces nos contagiaríamos. ¿Sí o no? Nos contagiaríamos. Y si nos contagiaríamos, habría un aumento de contagiados. Y por ende, habría también un aumento de ¿qué? ¿De mortalidad o no, chicos? Ahí está. ¿Ves? ¿La de edad o no? La de edad. ¿Ves? Ahora, profe, ¿la? ¿Los centros hospitalarios de salud cubrirían las expectativas o no cubrirían? No cubrirían, pues, no. No cubrirían. Que se saturarían, ¿sí o no? No va a disminuir el número de países contagiados, va a aumentar, ¿sí o no? ¿Se recuperaría paulatinamente la economía? Todo lo contrario, ¿se agravaría o no? Se agravaría la economía mundial, porque al haber más contagiados, ¿no? ¿Qué pasa? Más contagiados, más muertos, se agrava la economía, ¿sí o no? Muy bien, la D de edad. Y por último, se tomó hace poquito, ¿no? El último examen. Si trasladamos la lógica del texto a la situación del dengue, entonces, esto es una pregunta de extrapolación. A ver, fácil pues. Entonces, ¿cuál es la lógica del texto? La lógica del texto es que el SARS-CoV tiene consecuencias nefastas a nivel económico, a nivel social y a nivel sanitario. Si eso mismo se aplicara al dengue, entonces, ¿qué se infiere? Que el, ¿no? Si la situación fuera el dengue y en el COVID, también habría, ¿qué problemas? Problemas económicos, sanitarios y sociales, ¿sí o no, chicos? ¿Cuál sería? La A. Excelente, ¿sí o no? Es probable que el dengue ocasione también inestabilidad económica a nivel mundial. O sea, en otras palabras, esta pregunta te está dando a entender, ¿no? Si no fuera el COVID una pandemia, si no fuera el dengue, ¿qué pasaría? Si el dengue fuese una pandemia, también habría problemas, ¿no? Económicos, sanitarios y social. Ahí está. La respuesta, azote. Bien, vamos a colocar las clavecitas. Vamos a colocar las clavecitas acá para mandarlo, para que también les saque. Dibujar. A ver, vamos con un lapicito. Bien, acá era la A de amistad. Acá, ¿cuál era? La E de enano. La 14 era el trueno. Acá era. Sí, la D. Acá la A. ¿Está bien? ¿Ya le tomaron la fotito? Yo voy a tomar la fotito. ¿Qué les parece si el día sábado, porque mañana dicta el profesor RM toda la noche, ¿no? Porque yo dicté el lunes, atacamos este tipo, ¿no? Pregunta de extrapolación y lectura crítica una vez, ¿está bien? Y con lo que nos falta de terminar de nuestra separada. ¿Ya? Listo, listo. Muy bien. Ya, profesor. Listo, voy a tomar la foto. A ver, que salga eso de conexión a internet. ¿Qué pasa que ha salido eso? Ya, ahora sí, recién. Y por último, vamos a ver nuestra última separatita, que es lectura crítica. Fácil. Ahí te voy a explicar también lectura crítica. Vamos acá, compartir pantalla. Sí, voy a ver. Esta es la última. Acá está. Lectura internacional. Ahí está. Lo comparto. Este es. Si tienen otros exámenes de modalidades, por favor, nomás, me lo envían así como su colega, su compañero, y lo resolvemos. Ya lo va a hacer el profesor Meyer, a ver si de repente está ahí. Entonces tómale fotito lo más nítido que se pueda y me lo mandas y lo trabajamos. A ver, fíjese acá. Ya, bacán.
Ya, chévere. Mira acá. Mira. Y agregó disparatadamente. Te voy a dar un dato. Cuando el tono, ya, el tono, escucha, el tono del texto tiene que ver con el estado anímico del autor o personaje. ¿Qué es el tono del texto? Tono del texto, ¿qué es? El estado anímico. ¿Está bien? El estado anímico. Y el contraargumento es, como se dice, el argumento contrario, ¿no? Supongamos, a ver, tú dices, ¿no? No iré a tu casa. ¿Por qué? Tu argumento. Porque tengo que estudiar. Mira, ese es tu argumento. Contraargumento. Tienes que estudiar. Pero creo yo que podrías darte un tiempo también para distraerte. ¿Ves? Es un contraargumento. Es ir en contra del argumento. ¿Está bien? Contraargumento. Dice, y agregó. No, mi hija. No hay que ver las cosas así. No se mueve la hoja de la mata sin la voluntad de Dios. ¿No? Ahora le responde, mira, le responde. ¿Cómo puede usted hablar de Dios para defender tamaña infamia? Mira los signos de admiración, todo eso influye en el tono. ¿Cómo puede usted hablar de Dios para defender tamaña infamia, tamaña mentira? Gritó casi con ira. ¿Ves? Ira, te está dando ira. Otro. Usted es una mala mujer, una mujer mentirosa. Gritaba. Ya, o sea, no puede ser paciente o no. ¿Puede ser la paciente? ¿Qué dice? Dígame, chicos, el tono no, del texto. No, no tenía paciencia. No, gritaba con ira, no. Claro. No. Una mujer que para defender a un mal hombre engaña a una pobre desgraciada. Una mujer que toma parte con el diablo, ¿no? Que toma parte con el diablo contra los ángeles. Mira, entonces, ya uno puede inferir el tono. El tono no es paciente ni solidario, ¿sí o no? Puede ser agresivo, sí, pero comprensivo no puede ser comprensivo, ¿sí o no? ¿Romántico será, chicos? Nada, profe. Nada, crítico. Sí, claro. Crítico y enfadado. Claro, porque le está reprochando. Crítico porque le está reprochando, ¿no? Le está reprochando y enfadado porque dice con ira, gritaba, ¿sí o no? Muy bien, ¿ves? Ahí está, sencillito. Ahora, ¿cuál es el contraargumento de la mendiga? Acá, ¿no? La mendiga, ¿qué dice? Usted es una mala mujer, una mujer mentirosa, dice, ¿no? Mentirosa. Una mujer que para defender a un mal hombre engaña a una pobre desgraciada. ¿Ves? Mira, entonces, ¿cuál es el contraargumento de la mendiga? Al ojo, la E. No se puede justificar las malas excelente, al ojo, no se puede justificar no se puede las malas acciones con mentiras. Exacto. Una mujer que para defender a un mal hombre engaña a una pobre, ¿sabes? Muy bien. Ahí está, chicos. Sencillito es, sencillito. ¿Ya? Entonces, ya se han dado cuenta. Y por, a ver, voy a colocar mi, antes que se me apague la laptop. A ver. Y series verbales, mira. Mira esta serie verbal, ¿eh? Esta serie verbal es vinculada a qué? Vinculada a festividades anuales, pero cronológico, ¿sí o no? Porque la bajada de Reyes, ¿6 de cuándo? 6 de enero, ¿no? 6 de enero. Día de San Valentín. 14 de febrero, ya pasó. Entonces, ¿cuál seguiría acá, según cronológicamente? Semana Santa. La C, de la mujer. La C. 8 de marzo. ¿Cuándo es Día Internacional de la Mujer? 8 de marzo. 8 de marzo. ¿Y Semana Santa? La segunda semana, o tercera, o primera de... Más o menos 24 de marzo, usualmente cae. Claro, en abril creo cae, ¿no? Primera semana de abril. Ya, entonces no era Semana Santa, sino era Día Internacional de la Mujer, pues, ¿sí o no? Sí, profe. ¿Ya ves? Entonces, ahí por esas cositas pueden agarrar, ¿ves? Así, y así también hay planes de redacción. Te colocan planes de redacción con eso. Entonces, acá sería Día Internacional de la Mujer, Semana Santa. Y por último, mira. Verbo camina. O sea, camina es un verbo. Entonces, ¿acá qué te piden? Un adverbio. ¿Cuál es adverbio? Fiar es sustantivo, pero es conjunción. Tanta es verbo. Profesor, no entiendo la 19. ¿Ah, no entiendo la 19? Ya. Ya. Lo que pasa que es lo siguiente, mira. La relación en el ejercicio es festividades, ¿no? ¿Por qué primero está Bajada de Reyes? Porque la Bajada de Reyes, ¿cuándo se celebra? El 6 de enero, ¿correcto? ¿Está bien? Ya, luego sigue Día de San Valentín.
¿Cuándo se celebra Día de San Valentín? El 14 de febrero. Entonces, ¿qué se infiere? Que acá en este espacio en blanco debe ir una festividad, ¿ya? La festividad que le sigue a Día de San Valentín. La festividad que le sigue a Día de San Valentín, ¿cuál es? Día de la Madre es en mayo. Semana Santa es en abril. Día del Padre es en junio. Navidad es en diciembre. En cambio, Día Internacional de la Mujer es el 8 de marzo. Es la que le sigue a continuación. O sea, luego del Día de San Valentín, ¿qué sigue? Sigue el Día Internacional de la Mujer. ¿Correcto? Ah, ya. Sí. ¿Y después qué seguiría? ¿Después qué seguiría? Semana Santa. Luego de Semana Santa, ¿qué seguiría? Día de la Madre. Después del Día de la Madre, ¿qué seguiría? Día del Padre. Padre. Después del Día del Padre. De los, la Navidad. Día de los papacitos. Muy bien. 20. A ver, 20. El verbo es camina, o sea, camina es un verbo. Entonces, ¿qué debes colocar acá? Acá debes colocar un ejemplo de un adverbio. ¿Piara es adverbio o es un sustantivo colectivo? Sustantivo colectivo. ¿Pero es un adverbio o es un conector? Cantar. Conector. Conector. Canta. ¿Es un verbo, sí o no? Verbo. Canta. ¿Desde es una preposición o no? Sí. ¿Cuál sería entonces? Temprano. Temprano. Estudia temprano. ¿Ves? Estudia temprano. Temprano. ¿Ya? Entonces, vamos a colocar las claves. ¿Qué les pareció? ¿Sencillito o no? O sea, no sencillo, ¿ya? O sea, pero es factible. Como, o sea, tú puedes llegar, profesor, a resolver eso. 17, ¿podría repetir la respuesta, por favor? Ya, te digo que es. Ah, ya. ¿Te explico o te digo cuál es la alternativa? Crítico y enfadado. Claro, porque la respuesta es crítico y enfadado. ¿Por qué crítico y enfadado? Porque habíamos dicho que el tono del texto tiene que ver con el estado anímico del autor o de los personajes. En este caso hay dos personajes, ¿sí o no? Hay un diálogo, ¿verdad? Hay un diálogo. Y obviamente que la mendiga se muestra ¿cómo? Se muestra con ira, enfadada. Incluso gritaba la mendiga, ¿ves? Gritaba. O sea, se muestra ella enojada y critica a la otra persona. ¿Por qué la critica? Porque trata de ¿qué? Trata de justificar sus malas acciones con mentiras, pues ahí está la crítica. Ya no puede ser ni paciente ni solidario. Agresivo podría ser, pero no comprensivo, ¿no? Porque ella no la comprende, todo lo contrario, ¿no? La critica, ¿está bien? Crítico y solidario. 18, nano. 19, casita, ahí falló. Y 20, dado. Y 21, la B de barco. 21, la B de barco. Ahí está. Al ojo, ¿no? Bien, chicos, tomen el fotito. Vamos. Meyer, ¿te encuentras ahí? Sí, amigo. Ay, Meyer, ¿qué tal? Lamentable noticia la que hemos recibido nuestro colega. Es una pena muy grande. Estamos haciendo las clases por dentro, por fuera, Flores, por donde estamos. Estoy mal, ¿no? Pero sí, sí, él le hubiese querido eso. Porque él quería venir incluso después de... Quería venir a Huánuco. Él era huachano, chicos, estaba enamorado de Huánuco, se había enamorado de Huánuco, o sea, que se enamoró, quería venir, incluso nos mandó un audio diciendo, ¿no? Hace un par de meses, qué buen proyecto, pero ustedes me van a llevar a Huánuco, o sea, con esa alegría, ¿no? Era un huánuqueño más. Un profesor de mi hermano también. ¿Ah? Era un profesor de mi hermano. ¿Sí? Sí, profesor. No, no te escuché, como hiciste, ¿qué ha pasado? ¿Tu hermano qué? Era un profesor de mi hermano, digo. Ah, profesor de tu hermano. Sí, es un gran maestro. Yo también le conocí, profe. Lo conociste, ¿no? Sí, profe. Era bien chistoso, bien alegre, bien... Sí, bien usado, soler. Sí, lo conocí, profe, mi profesor era. Ahí está, ¿ves? Caramba. De trigonometría. Y bueno, sí, de esta persona, vamos a extrañar. A ver, te paso, Meyer. Hay una consultita. ¿Por casualidad tienes tú exámenes de modalidades? ¿No? Hay una alumnita que me pidió, hoy día voy a tratar de conseguir la colección. Ah, ahí está, pues, para que me lo pases para poder desarrollar con ellos. Quizá no hubiéramos desarrollado en 2020. Hoy yo voy a tratar de conseguir. Chévere, ya, compañero, cuídate mucho, abrazo. Ya, chicos, cuídense, por favor, todos, cuídense. Hola, chicos, buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Hola, hijo, hola.
siempre lo que queda de un maestro es su legado, ¿no? Él hizo algunos libros, Aquis, un tipo muy alegre. Bueno, ahora solo nos quedan recuerdos, ¿no? Y un tipo de bastante optimismo, ¿no? Entonces, él enseñaba geometría, trigonometría y era un maestro. Formó parte de nuestro equipo del inicio de Yachaybasi, ¿no? Y bueno, lamentablemente una pérdida muy triste, pero es lo que siempre ha inspirado esa alegría, ¿no? Hay que ser alegres, como dice el profesor, estamos un poco destrozados, pero con el deseo de seguir avanzando, ¿no? Avanzando porque nos queda una tarea, ¿no? Como docentes, seguir impartiendo conocimiento. Y en eso, valorar, ¿no? Valorar a nuestros maestros porque ellos fomentan esto, ¿no? Tu ingreso, fomentan tu triunfo, si puedes, mira hacia adelante, si no has podido, levántate y vuelva a hacerlo. Entonces es un legado de los maestros, ¿no? Que parten, y uno de ellos es Frank, una bella persona, pero la vida es así, ¿no? Continuar, seguir transmitiendo ese conocimiento para que ustedes puedan aprender un poco más. Muy bien, chicos, con ese inicio empezamos, como dice sus compañero, ¿no? Algunos lo conocieron. En el video de la clase, profe, con el profe. Sí, ve. Son cosas. Me enseñaba en Turner. Sí, el profesor vino a Huánuco por varias oportunidades, enseñó en algunas academias en Huánuco, se comprometió a nosotros a enseñar una temporada grande, ¿no? Pero bueno, son cosas. Veamos acá, chicos, ahora acá. Todos miramos. Ayer, por ejemplo, te mostraba esto, ¿no? ¿Se acuerda? Hay un punto de inicio dentro de 10 minutos hace 20. Es lo mismo, ¿no? En este caso, en este problema anterior. Ahora acá le han modificado un poquito. Ya no es lo mismo. Entonces, siempre este tipo de problemas suele venir en lo que es exámenes, ¿no? Entonces, veamos a ver cómo podríamos visualizar este problemita de esta manera. Esta pregunta en sí ha venido. Lo recuerdo como si fuera ayer. Solo quedan recuerdos, ¿no? Veamos acá. Esta preguntita, mira. Lo podríamos plantear así. Ya, mira, observa. Punto medio. Dentro de 15... hace 15. Y a ese juego siempre lo vas a tener así. Pues son más de las 6 sin ser las 8, eso va al medio. Eso es para que te da un poquito de tranquilidad tu respuesta. Son más de las 6 sin ser las 8. O sea, la hora está entre 6 y 8. Ese es el punto medio, eso no tocas nada. Hace 15 es los minutos que habían transcurrido esto, desde las seis en punto hasta donde transcurrió, era iguales a un noveno. Allá te está hablando, esto es un noveno de esto. Entonces, para no crear fracción, porque yo podría poner A, y acá A novenos, voy a poner 9X. 9X entre 9 sería X nada más. O sea, siempre trabajas con números reales, ya no con fracciones. Por eso yo podría poner A y acá A medios. Pero A novenos, disculpa. Es un poquito muy grande para operar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pongo, si te pide un octavo, entonces pones 8X. Si te pide un noveno, ¿qué vas a poner? 9X. Y acá es su novena parte, 9X entre 9X. ¿Ve? Juega ahí nada más, juega ahí. A veces dicen, su mitad. Entonces, 4X, acá 2X. A veces, su mitad de esto, dicen, no juegas acá. ¿Ya? Del tiempo que faltaría transcurrir hasta las 8 dentro de 15 minutos. 15 minutos más hasta las 8, dicen, hasta las 8. Ya te dan un punto, ciego. Ahora ya tienes todo. Sumo todo lo de acá. Pero como uno de los factores que nosotros tenemos es tiempo, el tiempo es pequeño, ya lo vamos a hacer rapidito, ¿ya? Listo. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo, mis queridos alumnos? Sumo X
más 15 más 15 más 9x igual a 120. ¿Por qué 120? De 8 a de 6 a 8. ¿Cuántas horas hay de 6 a 8? Chicos, de 6 a 8. Dos horas. Y la hora tiene 60, 120. 10x, 30. Pasa a restar 90 entre 10, 9x. ¿De acuerdo? ¿Y qué saldría? Ya esto lo vamos a poner rapidito ya, porque como te digo, el factor tiempo es uno de los grandes detalles que nosotros debemos manejar en un pequeño tiempo. Yo debo terminar ya la teoría de estos. Ya. Entonces, acá sale 9 minutos. ¿Se acuerdan esto? ¿Qué hora es? Yo tengo a las 6. Ahorita tengo a las 6. Debe pasar X y 15 hasta llegar a la hora exacta. ¿Quién es X? 9 minutos. Y 15 minutos. 9 más 15, 24 minutos. Entonces yo debo llegar a la hora exacta. ¿Qué hora es? 6 y 24. Ahora, ¿la hora está entre 6 y 8? Sí, 6 y 24. Entonces, ¿cuál es la clave? Ahí está. ¿Ve? ¿Se entendió? Ya ahí nos habíamos quedado el día de ayer. Captúrenlo. Ya, captúrenlo bonito. Ya, continuamos, mis queridos alumnitos. Entonces, ya, tiempo transcurrido nos faltaría con año nada más. Un añito, ¿ya? Un ejemplito rapidito para poder continuar. Me avisan. Esto yo lo paso, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá? Chicos. ¿Alguna consulta? ¿Se entendió bien todo esto? Ya, va, pasamos al segundo, ¿no? Todo claro, ¿no? Excelente, es lo que gusta a uno, ¿no? Entonces vamos a pasarlo acá. Ya. Listo, pequeñitos. Continuamos con más problemitas. Me falta acerca de un año. A ver, vamos a ver si hay un año. Y si no, lo inventamos. Pero no, parece que no hay. Ya vamos a poner ya. En un año, Juan decide casarse. A ver, calme su audio, que me hizo perder la elección. Cuando la mitad del tiempo transcurrido es igual a la cuarta parte del tiempo faltante. ¿Qué día se casa y qué hora sería? Ya, dos cosas te pregunto. ¿Qué día y qué hora? ¿No? Bueno, disculpen ahí alguna ortografía, ¿ya? En un año. Cuando hablo de un año, yo no sé qué año. Entonces, esto es 365 días. ¿Por qué? Porque no te dice bisiesto. Si no te dice bisiesto, pone 365 días. ¿Ya? Para hacer bisiesto, tiene que especificarte, tiene que decirte, oye, esto es un año bisiesto. Ahí sí. Ya. Yo hago así normalmente, así. Una olita. ¿Esto qué es, mis queridos alumnitos? Tiempo transcurrido. TT. Tiempo transcurrido. ¿Sí? ¿Qué es eso? Tiempo transcurrido. ¿Y esto qué sería? Tiempo faltante. ¿Ahora se acuerdan? Voy a poner una variable acá, X. Y acá va a ir 365 menos X. 365 menos X. Ya está. Ahora, ayúdame. Dice, cuando la mitad del tiempo transcurrido, o sea, de X, su mitad. ¿Sí o no? Dice, decide casarse cuando la mitad del tiempo transcurrido, la mitad del tiempo, es igual a qué. ¿A qué? Hablen al toque. La cuarta parte. La cuarta parte faltante.
¿Cuál es la parte que falta? 365 menos x. Menos x. Nada más. Y eso resuelves. Menos x. Nosotros tenemos una teoría. Acá es la mitad. Y acá es 2. Y acá es 1. Este pasa a multiplicar acá. Y se convierte en ¿qué? En 2x. Pero tú observa, observa, observa. Ya no quedó nada acá. 2 pasa a multiplicar y 1 pasa a multiplicar. Este negativo pasa a sumar. Más x es igual a 365. Suma, a ver, suma, suma. Triple x, ¿no? Ayuda, ayuda. 3x, ¿a qué es igual? A 365. Ahora hay que aprender a dividir. Aprendamos a dividir, porque en realidad en esta parte tenés que tener cuidado. Entonces sería 365 entre 3. ¿A cuánto? Y al jovencito que tiene su audio, apágale, hijo, apágale, apágale. Un ratito explicaré, ¿ya? Hay cruce, no sé por qué. Ya. ¿Cuánto sale? ¿121? A ver, 121. 121.6. Ya, pero ahí no vas a hacer así, solamente es exacto tienes que hacer. 363, ¿no? ¿Cuánto sobra? 2. ¿Cuánto sobra? 2. Entonces, ese 2 es residuo. Ese 2. Y ahí, ¿cómo se responde? Siento, voy a trazar una línea para que entiendan. Ahí está. 121 días, 2 tercios. 121 con 2 tercios. Ahí está. O sea, va a ser 122 días. A ver, date cuenta. En calendarios habíamos hecho, ¿no? Los dedos. ¿Se acuerdan los dedos? Así, ¿no? Este es un puño de un ser humano. Y este es otro puño. Normalmente nuestros puños son así, ¿no? Entonces esto va. Ya, chicos. Enero tendría 31 días. Abajo iría febrero, marzo, 31, abril, marzo, abril, mayo, 31. No. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, ¿no? Está bien. Junio abajo, julio abajo, julio arriba, ¿no? Julio 31. Ya, la parte inferior, ¿por quién está dotado? De febrero. Febrero 28 días. 28 o 29. O 29. 29. Ya. Acá un poquito lo trasladamos. Esto ya tienen que conocer como teoría. Febrero, marzo, abril 30, ¿no? Abril 30. Mayo, junio. Junio 30 días. Ya. Ahora la parte superior sigue. ¿Qué le sigue a julio? Agosto. Agosto tendría 31. Septiembre, octubre. Octubre, 31. ¿Te acuerdas ahí de Halloween? Y diciembre. Jo, 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 31. ¿Ve? Ahí termina. Entonces, ¿qué iría abajo? Agosto, septiembre. Septiembre tendría 30. Octubre, noviembre tendría 30. Entonces, nosotros tomamos parte de eso. Enero tiene 31 días. Febrero es un año normal. Entonces, tomaría 28 días. Marzo, March, tendría 31 días. Marzo, y hasta ahí no vamos a ver, 30, 60, 90, ¿no? Abril. ¿Cuánto? 30. ¿Abril cuánto tendría? 30, ¿no? Ahí nos pasamos, creo, ¿o no? ¿O está bien? 30, 60, 90, 120.
Mayo. Mayo 1, ¿no? ¿Hasta ahí hay 121? Sí, sí, profesor. Pero no es 121. 121 con algo más de días. Entonces está hablando del 2 de mayo. Entonces hasta aquí es 121. Tengan cuidado. Hasta aquí es 121. Pero el dato no me dice 121. Me dice 121 dos tercios. Entonces tomas el mayo 2. Entonces el día que se va a casar es el 2 de mayo. Ya el 2 de mayo se casa nuestro amigo. ¿Quién? Profe, volando. José, amigo José. Cualquiera. Ya, 2 de mayo. ¿A qué hora? La hora. La hora está en esa fracción, dos tercios. Dos tercios habla de un día. Pero tú sabes que un día tiene 24 horas. Entonces, por 24. 24 entre 3, 8. Por 2, 16. Esto tendrías 16 horas. Entonces, a las 4 p.m., ¿no? Entonces, ¿a qué hora se casa? Porque a mí me pedían eso, el 2 de mayo, las 4 p.m. A las 4 p.m. se casa nuestro amigo. Ya está. ¿Con quién? Ya es problema de él, ¿no? Porque ya lo ha elegido bien, habrá elegido mal. Se casa, tú nomás. Aunque ahora ya no hay casamientos, ¿no? La gente ya no se casa, ¿no? Es una pena que mi amigo Frank haya dejado una menor de edad en orfandad. Pero así es la vida, ¿no? O sea, la vida a veces... Por eso, chicos, a veces no pensamos en qué momento puede irse papá, mamá, nuestros seres queridos. Si tienes a papá, te grita, te molesta. Así son ellos, ¿no? Hay que entenderlo. Es una etapa un poquito complicada, ¿no? De ser papá, ¿no? Nadie nos enseña a ser papá. No hay una universidad que nos diga, así va a ser papá, ¿no? En medio de ellos son importantes los padres, ¿no? La mamá igual juega un papel muy importante, ¿no? Todos nosotros, ¿no? Ya, capturemos. Zapatón soltero, hubiera. Zapatón soltero. Sí, soltero es el hombre. Quiso hacer. Ya, repito. Acá te dice un año normal, en un año. Entonces hay 366 días, ¿de acuerdo? 365, disculpe. Entonces ahora, tiempo transcurrido. A ver, ¿quién está jugando? Mi mouse, creo. Ya está. Ya. 365 X. Porque no sabemos. X. Siempre se pone X. Y después se pone 365 menos X, lo que le falta. Tiempo faltante. Ahora dice. Sí. Una consultita. Sí. ¿Cada cuántos años llega un bisiesto? Cada 4 años. Ya, un ratito termino de explicar esto. Un ratito, mira. La mitad del tiempo transcurrido, ahí su mismo nombre es la mitad del tiempo transcurrido. El tiempo transcurrido es X. La mitad, X medios. Es igual a la cuarta parte del tiempo faltante. Del tiempo faltante, faltó, ¿no? Falta, ¿no? Tiempo faltante es su cuarta parte. Podemos sacar así, mitad, mitad. Entonces sale 2. 2 por X, 2X. 1 por 365, 365. 1 por X, X. Pero este negativo pasa a sumar. Más X. Y 365 entre 3, 121. Y 121, esta parte 2 pasa como fracción, 2 tercios. Enero 31, febrero 28, marzo 31, abril 30, mayo 1. Hasta aquí es 121 días. Pero acá al decir 121, dos tercios, habla del 2 de mayo. El 2 de mayo. ¿A qué hora? Ese dos tercios habla de un día, 24, entre 3, 8, por 2, 16. A las 4 p.m., ¿no? A las 4 p.m. Profe, ¿y si la división sería exacta? Normal el tiempo que te está pidiendo, ¿no? Pero siempre va a tener un exceso, siempre. Un exceso. No, nunca da exacto, ¿no? Porque ¿Nos puede dejar uno para hacer nosotros? Esto de del año ya no, ya. Del año es un ejemplo, ¿no? Sería para pensar, tener armonizar en la mente. Ya. ¿Captura? Más o menos, por esto haciendo un ejemplo con cada uno. Primero te he hecho de un día.
después te he hecho por horas, después te he hecho en un año. Entonces, los tres está explicado, hijito, ¿ya? Copiemos, copiemos veloz, copiemos veloz. Si hay, ahorita te voy a tratar de poner. Entonces, chicos, me dio una pena un año yo, eso es por eso, ya llegó así, apareció por eso, ¿no? Hay empresarios que usan servicio de docentes y los docentes, muchos de ellos no tienen seguro, no tienen un convenio, ¿no? Un contrato. A él lo contrataron para dictar el mes de enero, febrero y marzo. Y entonces el empresario hizo mal decirle, pero no, te voy a contratar 3 meses, ¿no? Entonces él dejó su trabajo en Huachos, dejó trabajo en Barranca. Él es promotor de varios, ¿cómo se llama? De varias academias, de varios colegios, en Huacho, en Lima, en Huaraz, y todo. Entonces, este amigo tomó, ¿no? Un promedio de 30 horas, ¿no? Pasado el mes de enero, su hora se redujo de varias horas a la mitad. Y él renegaba, decía, pero ¿cómo es posible, no? ¿Cómo atentan contra mis horas, no? Porque yo he dejado varias academias por estar acá. Se molestó ese año con un empresario. Y entonces, así, Tornos hace abuso de muchas de sus horas, ¿no? Entonces, una pena que un empresario use a los docentes, en el caso mío, por ejemplo. Yo estaba con ellos 5 años, no había un seguro. Sí, nos remuneraba de repente un mes, es buenos, nos remuneraba nuestras horitas, ¿no? Llegábamos a alcanzar un sueldo regular, pero había meses donde nos quedábamos con pocas horas. Y ahí lo batallábamos, ¿no? Pero cuando él creció, se olvidó de compartir. Por eso nació Yacheguasi, ¿no? Yacheguasi sí comparte. Nosotros hicimos una colecta para el profesor Franz. Logramos enviarlo para su salud. Él estaba muy contento, muy agradecido. Quería volver a Huánuco, pero así es el destino. Muy bien, vamos a entrar a otro tema, chicos, que es adelanto y atraso, ¿ya? Vamos a entrar a ese tema. Y así como les comento, ¿no? A veces un poquito una falta de respeto, ¿no? Muchos docentes hemos trabajado ahí y hemos visto una experiencia un poquito muy negativa. A pesar que a veces algunos lo felicitan, ¿no? Sí se puede felicitar, pero también hizo mucho daño a muchos, muchos docentes. Veamos acá. Nosotros tenemos una, acá, hora real. Hora real, esto, hora real. Hora real. ¿Sí o no? Esta es la hora real. Esta es la hora. Este es el adelanto. El adelanto. Entonces, esto es el atraso. Atraso, ¿ya? Ahora, acá hay una hora marcada. Esta es hora marcada con atraso, ¿no? Hora marcada. Hora marcada, pero en el atraso. Y esta es una hora marcada en el adelanto. Entonces, cuando yo te pido hora real, ¿a qué es igual? Hora real es igual a la hora que está marcando menos el adelanto. El adelanto siempre se le resta. Porque se adelanta mucho. El reloj tiene que bajar. Ahora, la otra fórmula, ¿cómo sería? Hora real, ¿a qué es igual? Hora marcada, pero esa marcada está mal, porque está con atraso. Tendré que sumar el atraso. El atraso se suma. Esa es la fórmula. Son 2 fórmulas principales que debes conocer. Y otro más que voy en el trayecto que le voy a estar poniendo, ¿ya? Ya, ahí está. Listo, eso debe conocer. Acá hay una regla básica, general, que voy a poner con negro. ¿Ya? Para que un reloj marque igual, cuando un reloj, para que un reloj que tenga adelanto o atraso, dice, para que un reloj que tenga adelanto o atraso, vamos a poner bonito, adelanto o atraso, vuelva a marcar igual, pasará
12 horas o 720 minutos, ¿no? Minutos. Ahorita, ¿ve? Ahí está. Ahí está. Esto debe ser, ¿ya? Eso debe ser, ¿no? Copiemos esa partecita, chicos, es importante. Aquí voy a mandarles al grupo. Ya, esa es su teoría. Con eso vamos a hacer todos los problemitos que están, ¿ya? Ahora, por ejemplo, el profesor Frank muere, pero pregunto, si un empresario hubiera pagado su seguro, bueno, ya la muerte ya no le hace gasto a los dolientes, ¿no? Ya hay un seguro que cubre los gastos de sepelio y todo, ¿no? Incluso si hay un CTS, ya le sirve también a la viuda, ¿no? Tomar esos montos para poder empezar, ¿no? Y eso es lo que hizo mal ese empresario, ¿no? De Huanuqueño, que vino, se valió de muchos profesores, hizo su empresa, primero aseguró comprar sus terrenos en diferentes lugares del Huánuco, y se olvidó de sus profesores, ¿no? Y hasta ahora sigue usando a docentes chivolos, que tampoco no les paga su seguro, no les paga eso, ¿no? Es triste, es triste. Por eso el Achaguasi no queremos repetir ese plato. En el futuro queremos pagar a nuestros maestros tal como se debe, ¿no? ¿Por qué? Porque un momento como eso, se necesita eso. Pasamos al siguiente, mis queridos alumnitos. Una pena, pero bueno, ahí estamos. A ver, vamos a ver este problemita. Vamos a ver con ustedes este problemita. Esto muchas veces lo he visto y no es la novedad, ¿ya? Mira, vea. Si es posible, hoy día nos vamos a pasar unos minutos. ¿Está bien? Porque debo terminar correctamente este tema. Sí. No está pasando las capturas. Ay, 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 ay. Fui a revisar la teoría y no lo encontré. No hay. No hay, ¿no? Ya. Ahorita, ahorita. Esto es primero, faltó, ¿no? Esto, no hemos pasado esto, ¿no? A ver, chequean. Ya. Pero ya tienen que acostumbrarse a copiar ustedes, chicos. ¿Por qué tienen que tienen que ustedes aprender? Las primeras semanas de repente, ¿no? Pero ya es cuestión que ustedes tengan ese dominio. Ahí está, ya, ya lo estamos pasando. Algunos dicen, pase el link, dice. Uy, uy, uy. A ver qué pasó con este grupito. A ver, pase el link, dice. Vamos a pasarlo ya. Disculpen, chicos, hay un alumnito, está extraviado. Cambiar de link, ¿no? Ok, ya. Yeah. Ya. Yeah. Seguimos. A ver, chicos, ahí está. Un reloj se adelanta 2 minutos cada 3 horas. ¿A qué hora empezó a adelantarse si a las 11:15 señala 11:27? Pregunto, de 11:15 a 11:27, ¿cuánto se habrá adelantado? 12. 12. Mira cómo plantea, mira cómo plantea. Escribirlo me toma tiempo. Disculpe, ¿no? Disculpe. Escribir toma mucho tiempo. Yo le voy a poner pantallazo por el tiempo. Por el tiempo, ¿no? A ver, un ratito. A ver. Un poquito más lejano. Ahí está. Listo, ahora sí. Ahorita, chicos, tranquilo, tranquilo. Entonces, ¿te acuerdas de 12 minutos? Eso lo vamos a plantear así, vea. Mira, mira, mi querido alumnito. Ahí está. Listo. Observa. 11:27, 11:15, restamos 12 minutos. Ahora hago mi tiempo. El adelanto. 2 minutos en 3 horas, ¿sí? Y en 12 minutos ahora cambia. ¿Te acuerdas el anterior? El anterior era acá. Pero ahora nosotros vamos a hacer acá. Ya depende, vamos a hacer 2 problemas. Uno por acá y uno por acá. 12 minutos nos hemos adelantado. ¿En cuánto tiempo? En aspas. Todo dato es en aspas. Por eso se llama regla de 3. 2x, 12 por 3, 36, entre 12, 18. 18 horas. Ahora la pregunta es, ¿a qué hora empezó a adelantarse? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Alguna idea? Vamos a usar el tiempo. ¿Qué hora será el tiempo? Ahí está.
La hora real. ¿Qué hora es la hora real? ¿A qué hora empezó a adelantarse? La hora real es 11:15. A 11:15 yo debo quitar las 18 horas. Ahora, ojo acá, ojo al ojón. Cuando tú tienes 11 horas y es PM, es 23:15. O sea, este PM. PM es hablar de 23 horas con 15 minutos. Porque si tú pones 11, podría ser 11 de la mañana. Pero ahí está PM, entonces 23 horas. ¿Por qué? 11 no puedo restar a 18, pero 23 sí. 23 menos 18, 5. Con 15. ¿Cuál es la respuesta? La letra A. Así nomás es simple. Así nomás vas a trabajar casi la gran mayoría de problemas, ¿ya? Capturemos. No fue verificar. Bueno, por favor. La diferencia es 12, hijo. Acá nosotros tenemos una relación. Este se adelanta 2 minutos en 3 horas. 2 minutos en 3 horas. ¿Y 12 minutos en cuánto tiempo? En aspa, 18 horas. Ese 18 lo tienen que quitar a la hora, pero no puedo poner la hora que marca, porque ahí estaría cometiendo el error de atrasarse. La hora real es 11:15, pero 11:15 habla de PM y yo debo restarle 18 horas. Entonces ese 18 yo no puedo restar a 11, pero 11 me representa PM, ese significa 23 horas con 15 minutos. Ahora sí, 23 menos 18, 5. Con 15 minutos. ¿Ya? Capturemos esa pantalla. ¿Alguna pregunta? ¿Consulta? No te interesa. No, no. Por conocer la forma de ser. Ya, bacán, bacán. Vamos a ponerlo acá. Que no te interesa. Ya, acá. Que no te interesa. Por... A ver qué pasó. Listo. Vamos a ver otro problemita. Ya. Pero esto después te espero. Esto después. Esto después te voy un ratito. Otro más. Otro problemita más. Ya, esto. Este problemita. Uy, uy, uy. La cantante ya se han vuelto. Ya. A ver, chicos, mis queridos alumnitos, este sería el problema. A partir de hoy, de las 10 de la mañana, que hoy, de hoy lunes, un reloj empieza a atrasarse por cada hora 3 minutos. Entonces acá pondría, ¿no? En una hora, atraso 3 minutos en una hora. ¿Qué hora estará marcándose el día martes a las 6 p.m.? De lunes hasta martes tenemos que avanzar. A ver, ¿alguien me puede decir de lunes a martes cuánto se adelantó o cuánto se avanzó? Ya, a ver, aquí un ratito ya. Ahí está. Listo, porque mi letra de mí es bien feo, entonces estoy haciendo rápido. Ya. Primerito hagamos un análisis de la hora. A ver, ¿qué me dicen de la hora? Así sería. Mira, mira. Lunes, las 10 de la mañana. ¿Hasta qué día? ¿Hasta qué día, chicos? Martes, 6 p.m. De lunes a martes, hay un día entero, de las 10 a las 10. Vería 24 horas. Y de las 10 hasta 6, 6 es 8 horas, ¿no? 8 horas. 8 horas. Profesor, 8 horas. 24 más 8, 32 horas. Esto es lo que debemos poner. ¿Dónde vamos a colocar eso? Escucha acá. Aquí va. El planteo, esa partecita. Nuestra regla de 3, ¿se acuerdan? Nuestra regla de 3, vamos a colocarlo así. Observa, aquí. Bueno, aquí o aquí igual, es lo con tal que esté. Ya está. Mira, mira. ¿Se acuerdan la regla de 3? Empieza a atrasarse, atraso, 3 minutos en una hora. Pero tú tienes 32 horas. ¿Y 32 horas en cuánto? ¿Te acuerdas que la anterior hicimos acá la pregunta? Acá era el dato y acá era la pregunta. Ahora he cambiado. La pregunta acá y el dato acá. Solo esos dos tipos vienen en la baliza.
solo esos dos tipos. Por eso le estoy dando casitos. Aprendan esos casitos, entonces con los ejercicios que tenemos ya podemos aprender un poco más, ¿no? Mira, mira, 96 minutos de atraso. ¿A qué se refiere 96? ¿Alguien me puede decir? Una hora tiene 60 minutos, entonces sería una hora con ¿cuánto? 36. Excelente, una hora con 36. Ahora aplica la fórmula. La fórmula incluso ya te han dado. Ya, vamos a ponerla a ver acá. Porque algunos alumnos quieren ver, profe, yo quiero que escribas, profe, dice, ¿no? ¿Una hora con cuánto? Con 36. 36 minutos. Y ahora, hora real, ¿a qué si no se acuerda? Hora marcada más, como es atraso, se suma, más el atraso. A ver, dime, ¿qué hora estará marcando el día martes a las 6 p.m.? Las 6 es la hora real. Las 6 es la hora real. ¿Y la hora marcada? 7:36. Hora marcada, no sé. ¿El atraso? Una hora con 36. Una hora y 36 minutos. Ahora, esto pasa a restarlo. Pero no puedo, ¿no? No puedo, ¿no? Porque estos son minutos. Entonces, le puedo poner así, ve. 5 horas con 60 minutos. ¿Es igual que las 6 o no? Claro. Sí. Ahora sí ya le pongo una hora con 36. O sea, tiene que ser astuto, pero vivo. Para trabajar con minutos. Entonces sería la resta 4 horas con 24, ¿no? 24 minutos. ¿Cuál sería la clave? La E. La E. ¿Por qué? Porque está hablando de PM. PM. Entonces esto también es PM. PM. Pasado meridiano. Ya está. Ahora sí. Entonces, chicos, importante la fórmula, importante la fórmula. A veces decimos, no, la fórmula no. En este tema siempre la fórmula. Entonces, te he hecho dos casos, ¿eh? Uno cuando viene en este lado y otro cuando viene en este lado. Dos formas distintas. Vamos a ver, copiamos. Me avisan, ya. Listo, profe. Ya. Ya, esto lo he enviado también. Listo, chicos. Vamos a continuar con la clase. Ahora viene otro tema. ¿Te acuerdas esa partecita que les decía vuelve a marcar? ¿Se acuerdan? Tienen que recordarse. Recordar es volver a vivir, pero vuelve a vivirlo, a ver. Ahí está. Siempre viene y tengo que yo hacer. No es la novedad. Acá está el problemita. Ya, chicos, mira, observa y aprende. ¿Qué dice? Un reloj empieza a adelantarse después del mediodía. 10 minutos en cada hora. ¿Después de cuánto tiempo volverá a marcar la hora exacta? ¡Ah, ya! Nuestra regla de tres. ¿Cómo sería nuestra regla de tres, mi querido alumnito? Este sería de esta manera, nuestra regla de tres. Hay que plantearse, ¿ya? Observa. ¿Ya? Y recuerda también. Recuerda, acá he puesto. Para que un reloj tenga adelanto o atraso, vuelve a marcar igual, pasará 12 horas o 720 minutos. Esa es la regla. Entonces, yo coloco esto. Este problemita así. 10 minutos, acá pongo 10 minutos en una hora. Eso es lo que te dice. Un reloj empieza a adelantarse después del mediodía, 10 minutos en cada hora. Entonces, el adelanto, ¿cuánto es? 10 minutos en una hora. Ahí pongo. En este adelanto pongo. Como habla de minutos, no puede trabajar con 12 horas. Pero el equivalente de 12 horas es 720. O sea, si tú le multiplicas por 60, se vuelve 720. ¿Ya? Por eso esa relación debes saber. Allá, si no pones 12 horas, no puede poner minuto, no puede poner hora. Minuto, ahí sí, para que se van. Y puede salir las respuestas horas. ¿Ya? Entonces, repito, esta es una relación que debes conocer. Entonces, 12 horas, ¿a qué es equivalente?
¿Te acuerdas? 12 horas, ¿a qué es equivalente? O 720 minutos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo lo multiplico por 60, va a salir 720. La hora le he pasado a minutos y se pasó a 720. Ahí está, esa relación de los cruces. ¿De acuerdo? Ahora ya está. Resuelvo esa aspa y salió. ¿Será profesor esto? Claro. Mírame, esto. Ahí está. Listo. En 2 horas. Entonces, 10 minutos, 720, minuto se va, queda hora. Entonces sería 72 horas. La respuesta, la E. Mira, qué sencillito, qué sencillo. Eso puede venirte en adelanto o en atraso. Y funciona igual. Funciona igual, ¿ya? Copia esa partecita, ¿se entendió? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna preguntita, chicos? ¿Ya, no? Captura, por favor, profesor. Ya lo hemos capturado, aprendido. Yo los hago eso porque algunos chicos están en celular y a veces capturan. Pero también alumnitos de celulares capturan ya. Ya han aprendido a capturar. Tienen que aprender a capturar, muchachos. Ya. Ya. Otro viene. Así. Vamos a ver si en el otro hay. No. Ya. Ya, esto es. Esta es pregunta de examen. Pregunta de examen. Vamos a ver qué tal están ustedes. Vamos, chicos, ustedes pueden, no me decepcionen. A ver, ¿qué hacemos? Un reloj marca exactamente las 6 p.m. ¿Qué más? Suponiendo que se adelanta 3 minutos cada 10 horas. ¿Cómo es su adelanto? ¿3 qué? ¿Minutos? ¿En cuánto, chicos? Cada 10 horas. En 10 horas. 10 horas. Bueno. Ya. ¿Cuánto tiempo pasará? Entonces, ¿te acuerdas? El tiempo te va a pedir acá X. Este es X. Esto es X. ¿Y acá qué pongo? ¿Pongo 720 o 12? Porque dice para marcar igual. 720. 720. Nada más. En aspa. Ya, chicos, lúzcanse. ¿Ya lo planteaste? A lo solo. ¿Qué sería? Minuto se va. 3X. 720 por cuánto? Por 10. ¿En qué salió eso? En horas. 200. Ya, 7200 entre 3. 7200 entre 3. ¿Cuánto sale? 3 por 2, 6, 4 por 3, 12, 2400 horas. Pero no hay solución, ¿no? Ese horas debe ser transformado a días. ¿Cómo se transforma? ¿Cómo transformo 2400 horas a días? 2400 entre un día, ¿cuántas horas tiene? 24 horas. ¿Cuánto sale 100? Entonces, al dividir entre 24, sale 100 horas. ¿Ve? Fácil, ¿sí o no? ¿Ve? Entonces, ahora aquí una yapita, horas. ¿Qué hago acá? Porque le puede venir este caso también. Yapita. Ya este 100 reloj, días, ¿no es? 100 días, no, laps. Pensando en la otra. En el otro problema, no en la otra mujer, no. Pero también hay bellezas, ¿no?
peruanas bravas. ¿Entre cuánto, chicos? Entre 20. ¿Por qué entre 24? Porque un día tiene 24 horas. 100 días sería. Con su acento, ¿no? Ya días. La respuesta es eso. No te he enseñado cuando viene a usar 12 horas. ¿Qué tal viene? ¿Qué tal viene? Ya. Listo, chicos. Ya, a ver. Vamos a ver acá, por ejemplo, digo, ¿no? Un reloj se atrasa. A ver. 10 horas en un día. Punto. ¿Cuánto tiempo pasará para marcar igual? Entonces, ¿cómo sería mi planteamiento? ¿Cuánto es el atraso? 10 horas. ¿En qué habla? En un día. Cuadra para marcar igual. Entonces tú pones acá. Acá tiene que ir ¿cuánto? No puede poner 720. Tiene que ir las 12 horas. 12 horas. En X. Bueno, disculpen, a ver si cumple esa relación. NASPA. 1.2, ¿no? 1.2. A ver, para hacerlo más tranquilo, vamos a poner 12 horas. Como es un ejemplo normal. Ahí está. Entonces acá debemos corregir. Acá debe ser 2. 6 horas. Ya está. Ahora sí. Entonces sería 2x. Aquí es igual a 12. Y X saldría igual a 6. ¿6 qué? 6 días. Ya está. Entonces, ¿cuándo se pone horas? Cuando es horas, 12 horas. Si es minuto, 720. Eso ya debe ser en tu ADN. ¿Eh? Copiamos esa partecita, ¿se entendió? Ya te he hecho 3 ejemplos. ¿Eh? Para marcar igual, ¿qué se coloca? 720 o 12 horas. ¿Cuándo se pone horas? 12 horas. Cuando es horas. ¿Cuándo se pone 720? Cuando ves minutos. Ahora vamos a hacer una relación que le falta a esto. Ya, este tema es bastante grande. Yo quería hacerlo así con ejemplos, porque eso aprende más el alumno. Ya, borramos esto. Y si hay una academia que lo haga así paso por paso, sería una bendición. Por el momento nosotros vamos a hacer paso por paso para que aprendas. Y estos son los que suelen venir, los exámenes. A veces esas dudas no te lo dicen, pues te resuelven problemas. Resolver problemas no te va a venir. Lo que te va a venir es el temario, chicos, el temario. Hay relojes que, ¿cómo te puedo decir? Espérate, a ver. Hay relojes que tienen... Uno se adelanta y el otro se atrasa. ¿Han visto eso? A ver, vamos a ver esto. Ya. Ya. Vamos a ver acá. Ahora ya hay 2 relojes. ¿Eh? Ya hasta ahorita hemos hecho un reloj. Ahora vamos a hacer 2 relojes. Ya está. Este es el ejemplo. Mira. Un reloj se adelanta 8 minutos y el otro se adelanta 6 minutos. Si hay un adelanto, te voy a dar acá la teoría, ¿ya? Solo para ustedes. Si un reloj se adelanta, pero este adelanto debe ser de la misma hora, X horas, entonces aquí se resta. A y B. Solo aquí hago la resta. A menos B.
si un reloj se adelanta, se atrasa sería, ¿no? Y se atrasa. ¿Ya? Entonces esto es A y esto es B. Pero en el mismo tiempo también, igual que el otro. La misma hora. O sea, si es 2 horas, el otro también debe ser 2 horas. ¿Ya? ¿Qué hago yo? Resto. A menos B. Listo, ¿sí? Nada más hago eso. Entonces lo pongo en un cuadrito. Pero con otro colorcito. Es una fórmula. Entonces, ¿qué es lo que dice el problema? Ahora lectura. Si un reloj se adelanta y el otro se adelanta, ah, ya, resta. 8 menos 6, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 8 menos 6, chicos? 2. En un día, cada día dice, en un día. O sea, acá estás hablando un día en ambos. Un día en ambos. Ya, esperen acá. Entonces yo resto. Todos han coincidido en 2. Felicitaciones. Ustedes son chancones. La resta es 2. Ahora planteo. Mira cómo planteo y tú vas a plantear después el otro. ¿Eh? El siguiente vas a plantearlo tú. Ahí está. Mira. 2 minutos en un día. Porque dice cada día. Cada día la diferencia entre dos resto yo es 2 minutos. En un día, 2 minutos. ¿Cada cuánto tiempo ambos relojes coinciden? Coinciden significa marcar igual. Entonces, ¿en minuto qué pongo? 720. Sí. 720 entre 2, 360 días. Y marcas la B. La B. ¿Ya? Ya no te voy a hacer en adelanto, adelanto. Atraso, atraso. Es la misma fórmula. ¿Ya? Voy a hacer uno cuando se adelanta y el otro se atrasa. ¿Ya? Captura, captura. Porque esto no te enseña, ¿eh? Esto no te enseña. Si alguien, un alumno me dice, profesor, algunos dobletean, algunos están en otra preta mismo. Me dice, profesor, en esta calle me están haciendo igual, pásenme la voz. Difícil. No quiero ser vanidoso, pero ya la experiencia también. La experiencia algo enseña. Entonces, el profesor Franz, por ejemplo, tiene una experiencia. Dice, Patita, te podía hacer los problemas en un solo paso. Y los docentes que enseñamos en Liachayhuasi tenemos lo que ha venido. O sea, esa experiencia nadie nos los quita. Los chibolos lo van a experimentar en el camino. ¿Qué es lo que viene? Cambio ustedes, están teniendo ese concepto, ¿no? Entonces, aprovechen los videos, aprovechen las diapositivas, ¿no? De tal forma que aprendas, ya, aprende. Una vez que has aprendido, ahí sí, cualquier tema, agarras un separato de reloj, tú lo puedes resolver, porque tienes maña, tienes técnica. ¿Ya está? Seguimos. Vamos a capturarlo para enviar al grupo. Me avisan cuando no envío. Por ahí me olvido yo. Ya, la anterior no hemos enviado, ¿no? Sí. A ver, sí hemos enviado. Ya, ahora otro. ¿Se acuerdan? Esto, así. Ya, bueno. Ya, ahí está. Adelanto. Vamos a ver. ¿Dónde está ese problemita? Vamos a buscarlo ya. Un segundito. Como son bastantes materiales que trabajo, entonces eso permite mostrarte, ¿no?, un poquito lo que han venido. Ahí está. Bueno, eso hemos hecho. No hemos hecho esto. Tampoco esto. Ya. A ver, mis queridos alumnitos, ¿qué harán acá ustedes? A ver. Acá te pido un planteo. Y copio tus esquemas. Porque algunos están acostumbrados a un modelo, ¿no? Ahorita, un ratito, estoy mostrando el modelo.
espero encontrarlo. Muy bien, acá tenemos. Listo. Y tenemos, gracias a Dios, tenemos los dos casos. Uy, excelente. Este problemita, chicos, ¿ya? Les comparto. Mira. ¿Qué vamos a hacer cuando se adelanta? Sumo o resto. Repito. Si se adelanta, resto. Si se atrasa, resto. ¿Sí? Ahora, acá viene ¿qué? Oh. Uno se atrasa y debe estar en la misma hora. Uno se atrasa. ¿Y el otro qué pasa, chicos? Se adelanta. Pero tiene que estar en la misma hora también. Cuando eso pase en un reloj, tú suma. Solo en ese caso suma. Sumo A más B. Yo le llamo el labio de Susy Díaz. Susy Díaz es una mujer bien fea, ¿no? Ahí también. Un labio muy exagerado. Pero así gana plata, ¿no? Tiene cantidad de... Hasta sale por la tele, celulares y todo. Ahí está. ¿Qué vamos a hacer? Cuando uno se adelanta, se atrasa, ¿qué hago, chicos? Sumo. A ver, al ojo, súmalo. 3. 5. Más 2, 5 minutos en un día. Ahora, para que marque igual, ¿qué pongo? ¿Qué pongo para marcar igual? 720. Nada más. Sale 144. Ya está, al ojo. Pues esas cositas han venido. Algunos me dicen, profesor, pero ¿por qué? Son reglas. 120, el minuto se va, minuto se va, queda día. 144 días. ¡Tarán! Se acabó. Pero, ¿así no me viene, profe? No. ¿Qué pasa si te dice acá? 3 minutos en una hora y 2 minutos en 3 horas. Ahí ya rompe tu esquema. Pero hay chats que está método fe. No, gracias por sus deseos de cuidarse, sí. Y él siempre decía, ¿no? Es un tipo bastante interesante. Ya no me hables de ese muchacho, ¿no? Ese patita nos ha dañado feamente. Lo hicimos hacer empresa. Él llegó con la mano, una mano atrás y una mano adelante. Su suegro le prestó a ese empresario le prestó un billetón. Bueno, confiando que va a ser una buena empresa. Y se volvió una buena empresa, ¿no? Porque pusimos el hombro, ¿no? Zapatón, porque vivía ahí. Tomás, incluso tenía un cuarto ahí que dormía. Pero en sus malos momentos estuvimos con él, ¿no? Le ayudamos a hacer empresa, le hicimos crecer. A veces dictábamos hasta gratis. Y él se olvidó de que cómo inició, ¿no? O sea, eso es lo malo de a veces de los empresarios, ¿no? Debe haber, ya, nadie le dice que lo haga de la noche a la mañana todo, ¿no? Pero por lo menos va asegurando. Por ejemplo, Zapatón era como su hijo. Zapatón era el profesor de álgebra Elio Ramos, ¿no? A él ya lo hubiera asegurado. De ahí hubiera asegurado uno más, a profesor Meir, así, poco a poco, ¿no? Y la empresa hubiera seguido, ¿no? Sigue, pero con chibolitos, ¿no? Bueno, no se le decía mal a nadie. Nosotros tenemos ahora nuestra empresa. Esperemos no cometer esos mismos errores. Hacer una empresa con sentimiento, apoyo al profesor, que es lo que más vale ahorita, ¿no? Porque ahorita, por ejemplo, él tiene sus millones, ¿no? Lo dejó en vacío muchas veces al profesor Frank, ¿no? Por hacer su empresa, ¿no? Y ahora Fran estaba mal, ¿no? Está en el cielito. Y la familia necesita ese apoyo. Vamos a hacer otro problemita con esto. Pero cuando vas a usar el otro método. A ver.
Uy, ya este hemos hecho. 5 ya hemos hecho. Ahí está. Aquí. ¿Qué pasa si te viene esto? Con esto termino eso. Y me voy a ángulos en el reloj. Después de ángulos en el reloj, ahí termino relojes para empezar ya el tema de análisis combinatorio. Mañana debo estar haciendo análisis combinatorio y probabilidades, caso por caso, así como estamos viendo. Ya está. A ver. Un reloj se atrasa 3 minutos cada 2 horas y otro se adelanta 2 minutos cada hora. Oh, ya lo cambió. Ya lo cambió. Profe, acá hazlo por separado. Acá ya no se puede hacer sus días, nada. Porque es 2 horas y el otro es 1 hora. ¿Sí? ¿Cuándo se hace resta y suma? Cuando es igual. Acá es igual, entonces sumo. Acá es igual. Acá es igual en horas y resto. Acá es igual en horas y resto. Ya eso es solo ahí. Pero cuando viene así, no. ¿Qué se hace, profesor? Me está, ¿cómo se llama? Dando la curiosidad, ¿cómo hago? Ahí está. Lo vamos a hacer por separado. Así. Ya. Mira, 3 minutos en 2 horas. 720 en X. 2 minutos en 1 hora. 720 en X. Hago en aspa y sale 480 horas. Ya. Acá pongo por separado 720. Ya no sumando. ¿Por qué? Porque estos son diferentes. Sale 20 días, sale 15 días. Y a estos dos le saco mínimo. Mínimo. Mínimo con un múltiplo. Y salió el problema. Ahí está. ¿Ve? Salió el mínimo común múltiplo. Ya está. Bueno, chicos, el detalle, por ejemplo, el día de hoy, mira, ve, voy a tener un evento, les había ofrecido, pero esto lo vamos a hacer de esta manera, ¿ya? No sé si están de acuerdo, vamos a ver acá. Hoy es, ¿qué día estamos? Hoy estamos 18, ¿no? 18. Prácticamente el examen, ¿cuándo sería? 6 o 3, 13 creo, ¿no? 13 o 6, 6 creo, ¿no? 7. 7. 7, el 7, ¿no? Nos quedan dos sábados. Voy a hacer un evento el día sábado. Eso es para aquellos que desean. Me timbran al WhatsApp. Ya ustedes tienen mi número. Si no tiene mi número, lo voy a dar al final. ¿Ya? Un evento de maratón, de RM, full RM, para ya pulir todo. Desde atrás para adelante. Porque de atrás casi poco se ve a veces. Y de lo de atrás es lo que más viene a veces. ¿Ya? Este sábado voy a tener una amanecida. Y el próximo sábado una amanecida. Pero tiene un pequeño costo, ¿no? Me escriben al WhatsApp los interesados. No es mucho, ¿eh? Pequeñito. Pero no les puedo decir la rifa, ¿ya? De repente se suma al proceso. El horario, profe, de la amanecida. De 10 hasta el día siguiente. De 10 de la noche. ¿Por qué hora terminan las clases? A las 8, ¿no? 10 y media. Bueno, 8, 8 terminan. 8 y 10 podemos empezar hasta el día siguiente. Porque nos va a quedar 2 sábados más. ¿Hasta qué hora, profe? Hasta la amanecida, mi estimado. Será pues 6, ¿está bien? Ya vemos, ya, 6. ¡Hala! Profe, hasta las 3, ¿no? De 10 hasta las 6. 10 hasta las 6. Ya van pensando, pero ese sea algo mío, ¿eh? Ya. Repito una vez más: 3 minutos en 2 horas, 2 minutos en 1 hora. Para que marque igual que se pone, 100 minutos, 720. 100 minutos, 720. Hago en aspa y sale 20 días y 15 días.
ese 20 días y 15 días saca su mínimo y sale 60. ¿Ya? Así. Muy bien. Copiamos esa partecita. Copiamos esta partecita. Ya, copiamos esta partecita. ¿Listo? Ya está. Listo, listo, listo. Se borra, se va. Borramos todo. Listo. Porque ya no hay tiempo, ya. Después el tiempo... matemáticas, sobre todo, bastante tiempo necesitamos. Ya. Ahí está, ahí está, ahí está. Hay algunos están escribiendo, ya les voy a decir ahí ya. Ya. Pero antes de meter la pata, primero voy a hablar con mi hijo Tomás. Creo que es sumarse un par de horas, entonces sería bacán. Listo, chicos, vamos a hacer algo que es horas. Ya. Listo. Porque nadie lo está haciendo, ¿eh? Nadie lo está haciendo. Ya nosotros tenemos experiencia en esto. Vamos a ver este caso, chicos. Manecillas de un reloj. Imagínate acá tú una competencia entre el gordo y el flaco, o el pequeño y el alto. Entonces, por acá está la hora, por acá está la hora, y por acá está el minutero. Hora y horario y minutero. Y acá, horario y minutero. Imagínate, si salieron acá, ¿quién gana? Y acá está. Ah, el gordito está atrás. Y adelante está el flaco. Entonces, este es minutero. Y él va adelante. Minutero va adelante. ¿Y este qué es? Horario. Esto va atrás. Cambia de lugar. Cambia de lugar. ¿Quién va primero? El gordo. ¿Quién va después? El horario va adelante. El minutero está atrás, ¿no? Como te dije, empezó al acá. Ta, 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 llegó acá. Ta, 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 llegó hasta acá. Entonces, el horario adelante y el minutero después. ¿Cómo se traduce? 11 medios muertos con 30 heridos. Cambia de lugar. Primero 30 heridos y atrás 11 medios muertos. Cambia de lugar, ¿no? ¿Ya? Pero eso tiene que estar en mente. ¿Quién gana? El flaco. Minutero. Entonces, 11 medios muertos con 30 heridos. ¿Quién gana? Gordo. O el chiquito, ¿no? Horario. 30 heridos con 11 medios muertos. Una cosa que tienes que saber es dibujar. Por ejemplo, a ver, te doy una hora. 4 horas con 44 minutos. A ver, wow, otra vez. Yo estoy malogrando, creo, teclados. 4 horas con 44 minutos. Acá. Aquí. 8 horas con 16 minutos. Entonces, lo primero que tiene que saber el alumno es dibujar. Entonces, yo hago mi dibujito. Entonces, calculito. 4, más o menos por acá. Las 4 es por ahí. Y 44, más o menos por acá. ¿Quién gana? El flaco le gana al gordo, o el altazo le gana al pequeño. ¿Quién es el flaco? Minutero. Uso esta fórmula. 11 medios muertos. ¿Cuántos muertos hay? Muertos son los minutos. 44. Con 30 heridos. ¿La hora qué hora es? Chicos, ¿la hora qué hora es? 4. Y eso es todo. Resuelto. 11, 14. 20, 44 entre 2, 22 por 11, 222, 242, ¿no? Menos 100. Wow, audio. Gracias. 122 grados.
¿Ve? Uno que te va a salir bien. Otro que no te va a salir negativo. Pero si tú has dibujado bien y tú has usado la fórmula adecuada. Cuando tú ves, por ejemplo, que ya te dieron el ángulo, te dieron alfa o teta, y acá ya no te va a salir respuesta, si tú no has dibujado bien. Por eso el dibujo es importante. 8 más o menos por acá. 8 por acá. Nadie me dice hora, voy a seguir. Y minuto por acá más o menos, 8 y 16. ¿Quién gana? ¿El horario o el minutero? Hablen, ¿quién gana? Horario. El horario. El horario va adelante. ¿Y el minutero? Atrás. Entonces, ¿qué vas a hacer? 30 heridos. Cuando digo heridos, ¿quién es? La hora. 30 heridos, heridos, habla heridos. 8 o 16. 8. 8. 8. Con 11 medios muertos. 11 medios muertos. ¿Cuántos muertos hay? 16. 88, ¿no? 16 entre 2, 8, por 11, 88. 240 menos 88. Habla, mi querido alumnito. 10 menos 8, 2. 13 menos 8, 5, ¿no? 152. Muy bien. 152, ¿qué? Grados. Ahora ten cuidado acá. Lo voy a hacer más grande. Profesor, ¿lo va a hacer grande? Sí, grandazo lo va a hacer. ¿Por qué, profe? Por algo. Mira. Aquí. Voy a dibujar ese mismo problemita, el gordo. Y por acá está el flaco. Este angulito, tetita, es 152. Pero resulta que tú tienes una vuelta completa. En un examen, en esta pregunta, no había 152. ¿Qué hacer si no hay? Profesor, me has estafado, me has robado mi plata. Lo que le falta. Lo que falta para 360. Ayuda. ¿Cuánto le falta para 360? ¿206? ¿O 208? 8. 208. Si tú ves que no hay clave y has hecho bien, la respuesta sería el 208. Pero si hay clave, ahí lo dejas, 152 y punto. ¿Por qué te hago esto? Porque acá también te dice, habla de otros dos datos, ángulo mayor, ángulo menor. ¿Qué ángulo sería esto? Vamos a poner con otro colorcito, ¿ya? Otro colorcito. Este sería el ángulo que lo tiene chiquito. El ángulo menor. Entonces, en algunos problemas te va a hablar, ¿no? ¿Hay el ángulo mayor? Ya. Haces tu circulito, lo pones el ángulo que te sale y ves quién es el menor. En este caso es el menor esto. ¿Y el de arriba? ¿Qué sería? El ángulo mayor. Me estoy metiendo, no vais a pensar, profe, el ángulo mayor 360. No, es 208. Eso debo conocer. Copia. Con eso ya has aprendido a hacer ángulos. Ahora vamos a centrarnos a los problemas. Profe, captura. Ya. Listo, enviamos. Oye, estaba viendo en los políticos. Hay una canción que dice, un cantante canta, ¿no? Y dice... Quiero llegar a la radio para ganar mi primer millón, ¿no? Y le canta a los políticos, ¿no? Quiero llegar al parlamento para ganar mi primer millón. No hay más, claro, ¿no? Algunos alumnitos me están escribiendo, ahorita les voy a responder ya un ratito. Ahorita, un segundo, al final les escribo, si no, al tiempo nos va a facilitar mucho. Ya, listo.
Ya. Continuamos, mis queridos alumnitos. Les explicaba ahí. Los políticos están ahorita con ganas de robar, ¿no? Ya. Oiga, y si no sale exacto, porque yo te enseñé ahorita cuando es exacto. ¿Y qué pasa cuando yo no te doy exacto? Porque un examen vino así. Por eso les digo, la experiencia marca diferencia. De hecho, igual ese corazón. Acá. Acá yo te había dado exacto, ¿se acuerdan esto? 4 y 44, 8 y 16. Esto es exacto. Puedes dividir entre dos. Pero este. En la misma. ¿Cuál usaré? ¿11 medios muertos o 3 heridos? ¿Quién va adelante? Por eso, ¿quién va primero? A ver, acá, así más o menos, ¿ya? 3 por acá, ¿no? 3 es por acá. Y 13 por ahí mismo. Ya que es casi por allá. Así, ¿no? Ya. Parece que el gordito, ¿no? Entonces, ¿qué pondrías? Sí. Sí. ¿Qué pondrías? 30 heridos. Los heridos son 3. Con 11 medios muertos. Eso es todo. Y ahí resuelves. Pero como el tiempo en la televisión es pequeño, vamos a avanzar. Ya eso resuelves. Pero yo no te voy a dejar. O ya me voy ya. Depende de ustedes. ¿Eh? La seguimos. La amanecida. La amanecida, profe. Ya te he dicho ya, pero yo voy a amanecerme dos sábados. Pero hoy di por qué no tan. ¿Cuánto, profe? ¿Cuánto? Mañana tengo clase. Me escribes por WhatsApp, hijo. Ahorita te doy el precio, un ratito, unos minutos. Profe, ya te escribo WhatsApp, ni me respondes, profe, te voy, profe. No, es que, mírame, hasta la semana pasada, de todo me está pasando. Entonces, ya te digo, profe, ayúdame en ese ejercicio, no me respondes, profe. Ya, sí, los libros. Yo oye, por ejemplo, fui hasta hoy. Los chicos tienen su vivienda, bueno, se respeta, ¿no? Pero te comento, un ratito avanzar esto. Pero además tu libro, te compra todito, profe. Ya, profe, es un libro que me ha dicho para mañana usted, profe. ¿Me va a traer o no? Pero si me has dicho. Ya tengo libro de razonamiento. Mañana tengo que entregaste, pero no. Pero me dejaba en visto, profe, no me responde. No, no. Si le ha dicho para el juego, pero hoy día una chiquita, una pequeña, me pidió un paquete. Girón Ollantay. Ollantaytambo, creo. Amarillis. No se olvide el mío. Yo también le he pedido, profe, de verdad. Ahorita otra vez le voy a hablar otra vez. Hoy, mañana, profesor, yo estoy repartiendo a las 8 de la mañana. Ya, escucha. Las 3, más o menos por acá. Y acá adelante estaría 13, ¿no? Por acá. 13. Entonces, el gordito gana. Horario adelante. 13 adelante. Minuto. 13. Yape, 11 por 3 entre 2, 6.5 por 11, 71.5. La resta es 18.5. Hay clave. ¿Qué pasaría si no hay clave? ¿Qué pasaría si no hay clave? Cuando no hay clave, ya hasta ahí hay clave. Acá, pero profe, ya está ya. Le puedes separar 18 horas y el 0,5, lo multiplicaríamos por 60. Y eso sale 30 minutos. ¿Ya está? Si no hay clave. Entonces, esta es una respuesta, la respuesta que cumple para este problema. Y si no hay, también cumple. No te hagas problemas, de frente nomás, 18 horas. ¿Qué 18? 18 acá, 18. Ya. 18 horas, 18,5 grados, ¿no? Ya. Ahorita lo coordinamos bonito para que salga chévere. Un evento, me gusta hacer los eventos bien chéveres. 0.5. 0.5
lo voy a multiplicar por 60. Porque eso se va a convertir a minuto. O sea, como es grado, de grado a minuto se multiplica por 60. Y eso va a arrojar 18 horas. 18 horas con 30 minutos. 30 minutos. Ahora, eso es esa pregunta ha venido. Tengan cuidado. Ya está. Entonces, hay dos respuestas, ¿ya? Seguimos. No, cualquier alumnito que me pide, yo respeto el tiempo y me confirma. Por ejemplo, el sábado dije, voy a repartir hoy, y me dijo una alumnita, nomás me confirmó. Piensen que todavía no hay un trato, que tú me das tu dinero y yo ya tengo que cumplirte, ¿no? ¡Profe! La palabra funcionó. Entonces, para mañana ese jovencito me dijo, y hoy ahorita me dijo. Profe, yo voy a esperar a... No, tú me confirmas ahorita, profesor, mañana. Yo ya le confirmé, profe. Dos alumnitos. Ahí le escribo, profe, ahí le escribo. No se olvide, profe. Dos alumnitos me confirman, por favor, para... Ya me confirmaba, ya, pero usted ocho, no me pide dirección, nada, profe. 8 en punto estoy trayendo. No, te estoy diciendo para mañana a las 8. Sí, a mí me dijo a las 8 mañana. Ya ves, a las 8. 7 a 8. Le mando un mensaje, profe. Ya, 7 le enviaré a primero a las damas. Con respeto al caballero. Ya normal, profe. Aunque espere. No quiero traumarles. Mañana tengo clases de 7:30. ¡Hala! 10:30 sería para la dama y 11 para ti, pues, hijo. Ya, una ya normal, profe. Ya, listo. Ya, pero bueno, no se olvide, profe. No, ¿cómo me voy a olvidar si ustedes me están pidiendo para mañana? Ay, yo le estoy esperando. ¿Hoy me has esperado? Yo estaba, sí, viajé. Para hoy me dijo usted y no llegó a traerme. Le llamé en la tarde y me dijo que estaba afuera. Ah, ya, tú me escribiste, pero te dije para mañana. Sí, para mañana. Pero pon tu horario, 10:30 estoy yendo a tu casa. Ya, profe, le espero, pero no me vaya a fallar. No, dos alumnitos más tengo para mañana. Dos alumnitos, ¿cómo me voy a olvidar de ir? Ya. ¿Borro? Se va. Estamos fuera de hora, pero estamos haciendo. Tomás, los otros días estaba tomando esta hora, pero no se podía ir. Pero Tomás, ¿qué hará Tomás por ese horario? Profe, a mí déjame los libritos para entregarlo a la señorita, profe. ¿Cómo? Ya le entrega los libritos a la señorita. ¿Quieres entregarle? ¿Qué libro vas a entregarlo? Sí, profe. Ya, no, me están pidiendo exámenes. Si alguien más se quiere apuntar para exámenes, ahí estoy haciendo una copia para entregarles. Está 8 solcitos nada más. Y si sale menos sería bacán, pero ya. Veamos otro acá. Chévere. ¿Cómo mandar para entregarte, bro? Ya, ya hemos hecho proceso de legislación hoy. Oye. Oh, yeah. Ya. Profe, ¿dónde puedo encontrar? Profe. Estoy con la mente en el problema, hijo. Un ratito. Ya. Ahí está su primera vez. ¿Te acuerdas de tu primera vez o no? ¿Te acuerdas o no? Este es al ojo, ¿no? Es muchacho medio cochino, un al ojo. Su primera vez. No necesariamente tiene que ser en lo sexual, ¿no? Puede ser mucho. Profe, ¿qué hablas, profe? Profe, tus exámenes comienzan para mañana, ven y mami. Ya me escribes por WhatsApp. Su primera vez de un ángulo. De ti tu primera vez, no sé, ese es el problema tuyo. Primero dibuja. Ya sabes, profe, ya. 4 y 5. Las agujas de un reloj forman un ángulo cuya medida es 60 grados por primera vez, Ahí ya tienes que saber dibujar el ángulo. Si no sabes, ahí te complica. Ya, porque fácil es usar fórmulas, ya hemos hecho fórmulas. Acá. Entre las 4 y las 5 está el gordito, más o menos por acá, ¿no? 4 y 5. Por acá está. Cuando dice entre las 4 y las 5, ponle el gordo. Gordito, ahí está el gordito. Es el horario. ¿Qué más? Por arriba, mira. Normalmente, desde acá, 12 en punto, de 12,
Esta es la idea que te estoy dando, pero es una clase importante. 12 a 1, a 2 y a 3. Este es 90 grados y estos pedacitos es 30, 30, 30. En tu mente tú tienes que ya ponerlo. Este es 30 grados. 30 grados. Eso no te voy a colocar, te voy a colocar en la teoría, no te preocupes. Véalo como borrador. Tu color preferido, a algunos no les gusta ese colorcito. Las nenas les encanta. Los raritos, algunos también, ya uno, dos. A ver, cuenta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco espacios. Cada espacio, 6 grados. 6 grados. Ahí está. 6 grados. No, mi amigo, Zapatón es un monstruo. Veamos acá. Si te dice 60, tú piensas, acá, si este es 30 y este es 30, su primera vez sería para acá. Y este sería su teta. Tetita. Ahí está. ¿Cuál fórmula uso? Ya identifiqué, chicos, al toque. 11 o 30 heridos. 30 heridos. ¿Sí o no, chicos? No se asusten. 30 heridos. Con 11 medios muertos. Nada más. Es uso de fórmula. 11 medios muertos. El ángulo te dan. El ángulo es 60. Entonces acá reemplazo 60. 60 es igual. ¿La hora qué hora es? Entre las 4 y las 5. La hora es el más pequeño. 4. 4. Y 11 medios muertos. Lo que vas a hallar son los minutos acá. Una vez que has hallado los minutos, tú dices, ¿no? Hay 4 y lo que te salió, tanto. Así se hace, ¿ya? Ahora, si te dice por segunda vez, esto haré por acá. Esta es su primera vez, por acá sería segunda vez. ¿Ya? Eso tienes que aprender a dibujar, ¿ya? Lo borro, porque eso no es importante. Lo que vamos a hacer es importante. Ya entendiste el mensaje, ¿no? Entendiste el mensaje. Por favor. Voy a volver a explicar, pero ya con el gráfico, hijo, no te preocupes. Chicos, yo ni sé, ¿no? Ya mi cena ya se habrá congelado, yo. Pobre mi cena. Ya. Un ratito. Que no me escriba por escribir, cuando a veces veo y le dejen visto, como dicen, cuando estoy en clases. A mí me olvida, la mente es frágil. Esperen, tranquilo. Ya. Ya, chicos. Un alumnito me dice, profe, eso lo puedo sacar de un libro. Pero el libro no te explica. No, siempre. Esa es la desventaja. Pero el libro te enseña bastante. Pero no te enseña. Ya está. Mira. Repito. Yo primero aprendí a ubicar. 4 y 5 es las 4. La hora es las 4. El ángulo, 60. Los minutos, no sé. Su primera vez ya te enseñé a dibujar por arriba. Por 60 grados. El ángulo es 60. ¿Qué fórmula uso? La hora gana. 30 heridos con 11 meses muertos. La hora es 4. Los minutos, no sé. Este es 120. Esto pasa a restar. Se vuelve negativo, ¿no? Igual también, si esto pasa acá al otro lado, 60. Esto le pasa a restar, sería 60. De frente acá. Y esto que está con signo negativo, pasa al otro lado con signo positivo. Ya, este ya por gusto ha hecho. Acá, de frente. 2 ha pasado a multiplicar. Y 11 ha pasado a dividir. 120 entre 10, acá te estoy enseñando a dividir. 120 entre 11, 10, solo 10. 10 coloco, y este de acá arriba y este de acá abajo. 10 onceavos. ¿Qué hora es? A la hora es las 4. Las 4, 10 con 10 minutos. ¿Qué clave? Chivito, la chivita sale. Ahí está. ¿Ve?
Vamos, jovencitos, ya. Yo estoy pasando más de la hora. Profe, y si te piden por la cuarta vez. ¿Dónde es mi cuarta vez? La tercera, ¿para qué amalea? No, siempre te va a pedir primera y segunda vez, hijo. No, nunca te pide cuarta vez. ¿Dónde? Puede ser tal vez, ¿no? Tal vez, de repente, con 10 grados, ¿no? ¿Qué haríamos? Es que, ¿cómo? Entre dos, ¿cómo puedes hacer cuarta vez? Puede ser, ¿no? Puede ser. Vamos a imaginarnos que puede haber una tercera, de repente, puede haber, pero cuarta. Cuarta, me pides algo imposible. Pero vamos a ver, ahorita te voy a mostrar unos ejemplitos más. ¿Ya capturaste? Yo soy el enviado, ¿no? Ya, rápido, rápido, que hoy día debo acabar este tema. Debo acabar este tema. Ya. Ahorita. A ver. Un ratito, ¿eh? Ya le he enviado a nuestro amigo Tomás. Vamos a ver otro problemito por segunda vez, como tú decías, ¿no? Por segunda vez. Pero esta segunda vez tienes que tener cuidado. ¿Sí o no? Tiene que haber protección. Oh, profe, ¿qué hablas? Te habrás cuidado el 14, ¿no? Cuidado. Oye, tan mal, tan tristes ya. A ver, ¿qué hacemos acá? ¿Qué hacemos, mis queridos alumnitos? Ya. Primero tenemos que aprender a dibujar, ¿no? Su segunda vez. Si alguna pared te está enseñando así, de esta manera, sería elegante, ¿no? Pero gracias a Dios. Ya la llena, bro. Gracias a Dios, nosotros hacemos. ¿Ya la llena? Ya fuiste hacia allá. Pero bueno, la vida es así, pero sigue para adelante. Ya. Listo, 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 listo. Porque no descuidaba. A ver. Voy a borrar primero esto. Voy a borrar esto primero. No la voy a hacer aparecer. Te voy a enseñar primero. ¿Tu reloj? ¿Dónde está tu reloj? ¿A qué hora entre las 2 y las 3? Las 2 y las 3 está por acá el gordito, ¿no? Entre las 2 y las 3. Entre las 2 y las 3. Cuya medida es 130 por segundo es. Oye, si acá es 12... Para acá más o menos será 70 grados, así. Nunca va a cumplir 120, 130. Entonces la única forma de cumplir 130 es por acá. Este sería su primera vez. 130. Cuando tú no tienes bien visto primera vez y segunda vez y te pide tu segunda vez, repito, tú no puedes tener la vista ahorita de primera vez. En la anterior sí tenías tu primera vez y podías ver tu segunda vez y resolver. Acá no. ¿Qué se hace? Secreto. Réstale cuando dice su primera vez está ahí, su primera vez. Para su segunda vez, 360 menos 130. Es su secreto. Ese es su secreto. ¿Cuánto es esa resta? Ahí está. 230. La hora es 2 horas, 230, se resta. ¿Por qué hace cuando no veo su segunda vez? Si veo su segunda vez, ¿para qué voy a hacer?
Si no puedo ver, solamente puedo ver su primera vez, ahí recién usas el secreto 360-130. Secreto guardado de Meyer, ahí está. Borro esto, porque si ya sabes. El ángulo pongo 230 y resuelvo. A ver. Vamos a ver. El tiempo es un factor importante. Ahorita termino. Voy a cenar frío, no importa. ¿Qué vamos a hacer? Por amor a ustedes, lo haremos. Tomasito no me responde. ¿Dónde está Tomasito? Porque si no, como los dos somos un equipo, no puedo hacer a espaldas nada de él. Y si él dice no, no voy a poder hacer. Él es la clave ahorita. Sería bonito, ¿no? Sería bonito hacerlo. ¡Ya! Ahí está. Entonces yo hice 230 el ángulo. El flaco gana 11 medios muertos con 30 heridos. Los muertos no sé. Los heridos sí sé. La hora es 2. 60 pasa a sumar 290. Pasa a multiplicar 580. Pasa a dividir 11. Divido sobre 8. 52, 8 onceavos. ¿Qué hora es? Aquí es las 2. Minuto, 52, 8 onceavos de minuto. Ahí está. Oiga, ¿qué pasaría si te pide ese problema en segundos? Y ha venido un examen. Este 8 lo multiplico por 60. Ese es yapita. Yapita. Yapita, yapita. Por 60. 480. Ya, 480 entre 11. 480 entre 11. Entre 11. Te he dicho en fracciones, hijo. Nunca das en decimales. 43 minutos con 63 segundos, creo. No, ahora sí pasa. 3:33. Sobrando 7. Ya, ahora la hora sería así. 52 primero. 52, estoy pensando en mi cena. Y este rato ya no hay ni chifa, ahora. A cocinar, se ha dicho. Ah, bueno, mape, profe. 7 onceavos. Allá cero, ¿no? Hoy una noche así, mi esposa la vio a dar mi cena. Y mi gato se había robado un sin carne conmigo. Bien. Pero bueno, gato chorro. Tengo la presa. Copia. Mira, ve, o sea, dos respuestas, ¿ah? ¿Eh? Esto y esto. ¿Ya? A ver, van copiando un ratito, toco más con. Ya. Tomasito no contesta, está con la esposa, dice. Yo voy a llamarle a él. Yo voy a conversar bonito con él y ya. Les paso a vos mañana. Mañana, como tenemos clase, ahí les paso bonito, pero ya vayan pensando. Profesor, ¿sí? Sobre como decían los exámenes pasados, lo que cuesta 8 soles, ¿se puede vender mañana? Claro, por eso me pides ahorita, porque ahorita voy a sacar. Profe, ¿en qué dirección puede venir Rafael? Me das tu dirección, pero pues yo, si no, estoy por el paradero 4. ¿Cuántas por ahí? Me avisas. 10:30. Por ahí un chico vino al paradero 4 y lo entré. ¿Cuál paradero 4, profe? Pista, tú dices paradero 4 en la pista y ahí está. Allá, yo estoy acá, como decía, acá por la UN, profe. Acerca, pues si yo he llevado material, ¿a dónde? Acá, ¿cómo se llama este? De la laguna, se llama este. No sé cómo se llama ese lugar. Profe, allí, yo mismo, mañana yo voy a venir yo mismo, recuerdo, para el 4. Ya.
Profe, tu número del WhatsApp, tu número del WhatsApp es lo mismo, ¿no, profe? Llamada. Acá está, pero haz clic ahí en modalidades, ahí está el nombre, pues un mail. Acá está, ya, esto es cuando ya te viene un poquito más grande. Ahora, no solo te viene eso, también te viene esto. A ver, mira, mira, mira. Dios mío, ya voy a llegar ya a las 10, 11 en punto. ¿Estamos allá? No, pero... Las nenas, de repente las nenas. Ya se han dormido, profe. Señoritas, si contesta una dama, sigo, si no, ya lo dejamos. Ay, sí, profe, está bien. Bien. Ahí saquen su sacrificio. Ya, una de las cosas que quiero decirles ahora es lo siguiente. Esta fórmula de 11 medios muertos tiene un error. Tiene un error. Siempre la hora no debe pasar de 12 horas. Es un secreto. No debe pasar de 12 horas. Si pasa de 12 horas, ponle 0 horas. Si pasan 13 horas, sería una hora. Ya del seminario, hoy día lo voy a conversar con el profesor y tempranito les escribo a los que a las 7:30, 8, ¿no? 14 horas, 2 horas, así sucesivamente, ¿ah? ¿Eh? Así sucesivamente. Por eso en ese problema yo no trabajo con 19 horas. ¿Qué es 19 horas? 7. 7. 7. 19 es cambiado por 7. 7, sí. 7 pongo acá y resuelvo. Y salió, ¿ya? Ojo, ¿eh? El horario no debe pasar de 12 horas, sea para 30 heridos con 11 medios muertos o 11 medios con 30 heridos. Una fecha vino 14 horas con 30 minutos. ¿14 qué horas? ¿14 qué horas? ¿14? Las 2. Las 2. Ya, capturamos y enviamos. Capturamos y enviamos. Capturamos y enviamos, ¿eh? Listo. Seguimos, seguimos, mis queridos alumnitos. Seguimos, seguimos. Ya. Ahora vamos a ver esto. Ay, 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 si no hay la mano, ¿eh? No hay a la mano, no hay a la mano. Ya hicimos primera vez, segunda vez. A uno le encanta esa palabra, ¿no? Cuidado, enfermo. Ángulo recto, ángulo llano. Nada. Nada, nada, mis archivos. ¿Qué pasó con mis archivos? Eso es lo que siempre tengo a la primera vista, ¿no? Ya, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, este. Cuando viene frases, palabras. Pucha, no aguanto más. Ese es mi amigo Tomasito, hola amigo. No, no, está bien, está bien. Ay, chicos, una miradita, esto es rapidito para poder hacer. Ya, Tomito con los chicos, amigo.
Ya chicos, disculpen unos minutos que me tardé conversando con el profesor Tomás. Él está entusiasmado, lo está chequeando ahorita la propuesta, ¿ya? Ya. Aparece la palabra opuesta, superpuesta. A ver. ¿Qué es opuesta? Están oponiéndose. Entonces, opuesta es sinónimo de 180. Ángulo llano también se llama esto. Otro se llama prolongado. Entonces, tiene varios nombres. ¿Eh? ¿Cómo se llama? Opuesto. Chicas, chicos, prolongado. ¿Qué más? ¿Qué más? Prolongado. Y bueno, esos dos serían, ¿no? Esos dos serían. Ya, opuesto, prolongado o llano. Tres formas. Ya. Ya está. Lo hacemos opuesto. Entonces, la hora, cuando dice entre las tres y las cuatro, está el gordo. Tres y cuatro. El ángulo, 180. 180. Y ahí ya, pues ya, la magia de usar la fórmula primero. La fórmula. ¿Cuál es la fórmula? ¿Quién gana? Aquí ganaría. ¿Quién gana? Ya no me contestan, ahí nomás nos quedamos, creo. Ya se fueron, creo. Minutero. Claro, minutero. Chicas, solo un caballero ahí. Las chicas ya fueron a dormirse. Después quieren amanecida, caramba, eso me remuerde. 43 alumnos, más 45, ya. Sí, profe. Ahí está la belleza, ahí está, fue atrás de la cena. Presente, profe. Ya, mira. El ángulo llano, 180 colocas. 180. ¿Quién gana? El flaco le gana. 11 medios muertos con 3 interiores. La hora es 3, los minutos no sé. Pasa a sumar, 270. Pasa a multiplicar, 2. Y pasa a dividir. 540 entre 2. Divide. Esta es la división. Sobra 1. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? 49, un onceavo. ¿Qué hora es? Acá es las 3. 3 horas con 49, un onceavo. Ahí ya se da respuesta así en fracciones. Ya no es como la anterior, ¿no? No es como la anterior. Muy bien. Otro viene opuesto. Ya hemos hecho. Superpuesta, es otro problemita de superpuesta, ya, un ejemplito más con eso y nos vamos, ya. ¿Ya copiaron? Yo soy la para enviarles, ¿no? Ya algunos están zombies, ¿ve? Zombies están. Ya el profesor Tomás le está haciendo los cálculos. Esto es lo que encontré. ¿Qué he encontrado? Ay. Ya. Vamos por un opuesto. A ver, opuesto. Ahí está, superpuesta. Ya, chicos, con esto termino. Nadie dice nada, ni gracias, nada, caramba. Muchas gracias, profesor. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profesor. Ya, gracias. Dáete presentar, amigo, profe. Tu amiga, ¿no? Uy, no vas a presentar una veneca, me bota desde el puente, así, peligroso. La hermana, aunque hay lindas venecas hoy, no, pero... Tranquilo, profe, tranquilo. Sanguinarias. Mejor una peruanita, ¿no? Mejor una peruanita. Obvio. Ah, veneca, ¿no? Veneca, después te cortan tu cuello, ya está, ahí sea.
Se agarró toda su plata. Hay un pata, así confió. ¿Eh? Se casó con una pero veneca. Bueno, natural, ¿sí o no, profe? Y la veneca la peinaba a sus hijas, súper limpia. Qué hermosura de trato. Pero nada es color, como dicen, ¿no? Todo lo que brilla no es oro. ¿No? Y al final sacó su billete todito y ¡fum! Se fue a Venezuela. Todo su platillo. Cuidado. Mira, vea. Superpuesta está encimado los ángulos. Y ese es 0 grados. ¿Ya? Ahora, ¿quién gana? Uy, uy, uy. Cuando hay empate, usa primero 11 medios muertos. Entonces, la hora es las 3. La hora es las 3. 3 por 3, 90. Entonces, 90 pasa a sumar a 0, 90. 2 pasa a multiplicar, 11 pasa a dividir, 180 entre 11. 180 entre 11 es 16 por 11. Primero 1, ¿no? 1, 70 por 6, 66, 4. 16, 4 onceavos. ¿Qué hora es? Las 3 horas, 16, 4 onceavos de minuto. Ojo, esto han venido. Esto han venido. ¿Cuántas veces hemos visto eso? No, de profesor. Estas es las fijas. 3 y 16. Muy bien, chicos, copien esa partecita. Hoy hemos aprendido un poco más. Esperemos que la próxima semana haremos un poquito más. Ya nos dedicaremos. Comeremos la cena un poco. Captura, profe. Profesor, no es el profe, la D. La D, profe. La D no es profesor. ¿La profe, D, no? La D. La D. Ya, con sueño. La D es, profe. No es la D. Tres horas. No escuchaba ni a los chicos ni a las chicas. Ahí está, ahora sí. Pero no coincide. ¿No coincide? La D, profe. ¿Dónde? Hoy dicta bonito, ya marquen ustedes, ya no son chistosos. ¿Cuál sería la respuesta? La D, profesor. ¿No hay, no? La D, profe. No hay clave. No, no hay. No hay, claro. Profesor. La F, profe. No hay clave. Ya. Ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos. Hemos terminado todo lo que es relojes. Mañana voy a hacer un especial. Y prepárense, puede ser análisis combinatorio, espero terminarlo en media hora, ¿ya? Y si no, nos yapamos un poquito, ya algún día me invitarán si es un chifa en eso, ¿no? Entonces, muchas de tal manera, que mañana, escucha, mañana hacemos análisis combinatorio y probabilidades, al 100%, porque debemos tener 2 horas, ¿no? Salvo si va a haber práctica, y si voy a ver, ese ya coordino con el encargado. Cuídense, chicos. Hasta la vista, babies. Gracias por su tiempo, profesor. Mañana, profe. Aquellos que quieren mandar sus pedidos para su... No se olvide, profe, mis exámenes mañana. No, no, no. Por eso, mañana estoy entregando a las 10:30 para adelante, ¿ya? Yo voy a venir para repartir, profe. Ya. Ya lo llevará ella. 10 hasta la 1:40, al menos que inicia... Ya. Ya, chicos. Ya, profe, si no puede, le manda al chico. No, no, no. ¿Cómo? El chico sí. Dice, ya voy a llevarle, profe. A las 10 va a estar ahí. Ya. Las 10 estoy en clase. 7 de la mañana.